Hey, ¡Hey! ¿Qué más, por ser? Los saludo aquí de nuevo, Kakaroto. Y bueno, mis queridos amiguitos, sean ustedes bienvenidos al inicio del de King of the Mancos, señores. Hemos llegado al día en el que arranca el King of the Mancos. Todo parecía tan lejano, parecía que el King of the Mancos faltaba como un año para que arrancara la segunda edición. Pero bueno, el tiempo vuela, señores. El tiempo vuela y nos hacemos viejos, dice una canción por ahí. Así que, bueno, señores, hemos llegado al inicio. ¿Cómo están todos? Espero que estén muy bien, que la estén pasando de rechupete. Que todo ande de maravilla en sus queridas vidas y que la primera partida de Azteca sea capaz de coordinarla junto con la Diana. Eso es lo que más queremos el día de hoy. Ese es el deseo, ese es el principal deseo que tenemos el día de hoy, señores. Que el señor Azteca y la Diana sean capaces de coordinar la primera partida del día, ¿no? ¿Podrán hacerlo? Así como decía pues Esponja, ¿podrán hacerlo? Sí, podemos. ¿Ustedes ya vieron eso? Era muy bueno, era muy bueno. <laughs> era muy bueno, señores. Así que bueno, ¿cómo están? Bienvenidos por acá. Mm, a ver, ¿cómo va todo? Hay varias cosas por arreglar aún, ¿no? Tengo que hacer un par de... Un par de temillas. Google Chrome no responde a ah, la mierda, Tilly. Espero que al menos ustedes sí me escuchen todavía, ¿no? Saludame, tío, por favor, dice el amigo. El Mario de la gente dice por acá Santiago. Saludos, gente. Saludos a todos desde Escocia, dice Sergio. Hola a todos, hola, hola, bienvenidos, bienvenidos por acá. Tomen asiento, siéntense que esto está apenas comenzando, señores. Puedes subir al mono del canal de vida, ok. ¿Por qué ustedes no se juntan de pobre? ¿Qué tal esta gente? No? ¿Dónde está el mono consultor? Pues está ahí ya en el. What the fuck? Bueno, ¿Qué sé yo? Dice José. Buenas noches, saludos desde Alemania, por fin. Mi pareja no le maté más de dos aldeanos. Vayan dejando su pulgar arriba. Eso es muy cierto, señores. Vayan dejando ese lindo y épico pulgar arriba. Cerrar el programa, ¿qué más voy a hacer? Kinote de Mancos Forever. Saludos desde Coayacán, México, güey. Que viva México, güey. ¡Viva México, cabrón! Hay una canción que decía eso, ¿cuál? ¿De dónde era? Yo a veces me imagino cosas raras. Voy a poner el loguito del Keynote de Mancos para que se vea más bonito. Para que se vea bonito, voy a poner el logo del King of the Mancos. A ver, banners, banner para torneos. Lo cambiamos. Colocamos el logo del King of the Mancos. Ah, que okay, me habían enviado uno con K, ¿no? ¿no? Bueno, esto ya lo podemos quitar. Los avisos parroquiales lo quitamos. Mm, ¿Y el logo del King of the Mancos debería ir con K o debería ir sin K? Ustedes qué dicen, gente. ¿Cómo debería venir el logo del Kino de Mangos? Mario, hoy es primera la primera fecha. Sí, hoy es la primera. está la hora de llamar, José, regáleme un segundo, ya, ya regreso. Bueno, ya estoy por aquí de vuelta, aprovechando un poquito el desorden. Me llaman del trabajo hasta ahora, tengo que contestar. Eh, bueno, señores, estamos ya próximos a arrancar el evento. Vamos a ver si la señora Diana y el Azteca pudieron coordinar la primera partida. Recordemos que hoy no, hoy no hay contemplaciones de nada, persona que no aparezca, persona que queda eliminada. Hoy no, hoy no esperamos a nadie, no es un show de sponsors, es un torneito y se, se especifica muy bien que debes estar de 8 a 11 de la noche, de martes a jueves, para poder jugar aquí no en los mancos. Si no, pues no, nada, así que... esperamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. Ya esperaríamos arrancar a las 15, es decir, en 6 minutos debe haber arrancado y la segunda partida, la tercera... De fluir una tras de otra, sin ningún tipo de inconveniente. Esperemos que todo se bien, ¿eh? Amigo gallegos, brr, sí, la verdad que sí. No, 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 no se puede esperar, ¿no? ¿no? No hay que esperar si la persona no está. Simplemente, chao, papá, dicen los narradores colombianos. Así que, bueno. ¿El tono no era el fin de semana? No, señor Marito, el título dice en manos. ¿En serio? Lo creé anoche. Es que, como salgo del trabajo a las seis, a ver. Dije, no, sí, sí. Si me quedo sin sin hacer esto mmm, me coge demasiado la tarde así que dejé todo listo desde anoche lo escribí bastante de afán pero bueno muchas gracias al amigo Cristian por avisarme mi pareja está recién jugando Age y por fin el cerdito le mató <laughs> una 1 versus uno esto se da rápido no moleste señor Rorito. solo se puede una vez al mes amigo eh, así que bueno va a jugar mi abuela se supone que sí está anotado en el torneo no sé si vaya a jugar depende si aparece el día de hoy o no todo depende si va a aparecer nuestro querido amigo o no. Oye, cuando no me cargan las imágenes, que chanda. Pam pam. Inicial de mango. Vamos a ver las cargas. Para poder compartir en el Instagram, ¿no? Ni Dios Animamundis, no lo vi, creo que quedó eliminado en primera ronda el señor Animamundis, ¿no? Hubo ronda preliminar, sí. Hubo ronda preliminar, porque decidimos al final, ya hay mucha gente. Decidimos al final habilitar 128 cupos para que la mayoría pudiera participar. Y, y hubo ronda preliminar desde el sábado, se está jugando, desde el día sábado se está jugando la ronda preliminar. Así que hoy ya, los que llegan acá, una de dos, o su rival no se presentó, <laughs> o su rival nunca se presentó, o ganaron su primera partida, ¿no? ¿Cómo puedo participar? Bueno, ya te toca esperar al siguiente Kino de Mancos. Recuerden que son torneos para sponsor de este hermoso canal. Debe ser sponsor y estar en Discord. Básicamente, esos son los, los, los requisitos para jugar. Es bastante sencillo poder jugar a Kino de Mancos. Pero bueno, ¿cuándo su video recopilación de mejores momentos de los Mancos? Ojalá tuviera el tiempo de poder hacerlo, pero no, no tengo ese tiempo, lamentablemente, para poder hacer un video de esos, pues requiere bastante edición, tiempo y dedicación. Sería lindo, pero no, no lo puedo hacer. Yo desde de la banca porque me eliminaron en la preliminar, dice Felipe Peña. <laughs> el que gane el torneo juega contra mí, dice Animamundis. No sé si Animamundis perdió, creo que sí, ¿no? No estoy no muy seguro, pero creo que perdió el señor Animamundis. Un saludo al compa Chisping y el amigo Felipe, bienvenido por acá. Bienvenida a toda la gente que se va sumando, en breve deberíamos estar arrancando. ¿Cómo hago por escribirme? Ya tengo dos meses de sponsor. Bueno, ya es un poquito tarde, ¿no? Siempre pasa, siempre. Yo siempre lo digo. Hace un mes estoy avisando al Quino de Manco y siempre digo, siempre va a aparecer de el en El último día, cuando ya arrancó el torneo, ¿me puedo registrar? ¿Cómo me registro? ¿Cómo hago? ¿Cómo hago? Bueno, en fin. Así que ya sería para la tercera edición de el Quino de Mancos, Creo que el siguiente torneo va a ser un carrera a tu manco. Algo por el estilo que dice el señor Gabrielito, que gane jugar jugará contra el Viper. Si no te mata el es el cerdo, no eres manco. Que gane juega contra Marita. Así que bueno. Si sí, siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Aquí no sabe quién es mi abuela. <laughs> no sé si todos habrán visto ese video, ¿no? No sé si todos habrán llegado a ver ese video donde el señor mi abuela que va a jugar este torneo, aunque no estoy seguro si lo va a jugar o no, pero bueno. Éxito en esta edición. Ojalá que sí, lo importante es que todo fluya, ¿no? Lo importante es que todo no fluya, que nos vaya bastante bien. Que el señor Azteca y la Diana puedan hacer un digno trabajo y que obviamente los manquitos les colaboren, ¿no? Porque es que esta gente a veces se pasa de verga. Empezamos, vamos a compartir en redes sociales con el épico torneo. El King of the Mancos 2. Go, go. No te pierdas de nada. Y bueno, compartimos ya en las redes sociales. Recuerden que si ven en Facebook, por favor, dejen ese lindo y épico pulgar arriba. Y que ni Dios pase por ahí, se acá. ya listo con la cerveza del churri, aguante Atenea. Recuerden que todos los que están inscritos en el torneo deben estar atentos al Discord, no se peguen a la transmisión, deben estar allá en el Discord. Coordinando la partida, el señor Astegui Diana nos están intentando ayudar para que las partidas arranquen relativamente a tiempo. En dos minutos debería estar arrancando esta primera partida y ojalá que todas fluyan, porque la idea es que se jueguen seis. Obviamente, ustedes saben que transmitimos de 8 a 11 de la noche y la idea es que se jueguen seis partidas, por lo que cada partida debe durar en promedio 30 minutos o menos y es factible, ¿no? Así que. Lo ideal es que una partida arranque detrás de otra. Si cayeron dos, que siga o que la rehagan. Uy, ¿cómo se van a quedar dos? Es demasiado. <laughs> Rehaganla, la Todavía hay un par de segundos. Todavía hay un par de segundos. Que rehagan la partida rápidamente, pero que se caigan dos es muy raro. Esperemos que no hayan alterado el mapa ni nada por el estilo, ¿no? De seguro es raro de a la final. Por favor, que la rehagan. Todavía estamos a tiempo. Todavía estamos a tiempo de que rehagan la partida rápidamente, pero muy rápido que por favor los que... Los que van a jugar, pues que se sumen y que pueda arrancar pronto la, la primera partida. Tenemos algo de tiempo, estamos todavía empezando, tenemos apenas 10 minutos de arrancar la transmisión, así que bueno. Aprovecho yo para compartir acá en las redes sociales y aprovecho para saludar a la gente que se está sumando a esta linda transmisión, ¿no? Si me suscribo en Twitch y me hago sponsor, así es, amigos, con la suscripción en Twitch podrías jugar este torneo, obviamente a tiempo, ¿no? Podría jugar este torneito del King of the Mancos. Uy, voy a cambiar. Tengo que debemos recolectar la premiación, ¿no? <laughs> se me había olvidado, se me había olvidado. Ok, oh, qué hice, no. no tengo esto, este ya. Eh. Tengo cambiar es este para la premiación del torneo. Ey, parcero! ya eres sponsor, eres la hostia, diría Tatito. Muchas gracias al que se haya hecho sponsor allá en los Twitches, se les agradece un montón por la Suscripción con Amazon Prime o como quieran hacerlo por allá. Ok, la premiación para el torneo, que ¿eh? vamos a intentar que sean 100 dólares de vuelta. No va a faltarle que pregunte hoy de cómo hace para participar. Claro que sí, ya apareció, ya llegó, ya llegó. Eso no. Eso ni lo dudes, mi querido amigo. Siempre hay alguien que hoy aparece. 100 dólares en Colombia son 400 mil pesos colombianos. Suena un montón, pero no es tanto, la verdad. Ah, pero es casi, casi medio salario mínimo, así que es un montón. <laughs> es un montón, a la vez no es un montón. Mm... Así que, bueno. Es bastante. Es casi medio salario mínimo. En Colombia el salario mínimo está como en 250 dólares. Ese es el salario mínimo colombiano. Así que esto premia casi la mitad de un salario mínimo. 50 chelines al ganador, dice el amigo Nate. En Argentina es poco dicen por acá. animo Diana y Azteca. Si agradece el esfuerzo, la verdad que sí. El esfuerzo que hace la Diana y el Azteca tras bambalinas es enorme realmente. Me quitan a mí una carga brutal porque... Lidiar con la gente detrás del bambalinas es muy complicado. Eh, la gente es muy difícil de que entren. Algunos son tan mancos que ni para entrar a las partidas. Es difícil, es difícil el asunto. ¿no? En Chile es de poco más de 500 USD. Eh, por eso tanta gente se va para Chile, ¿no? Por eso tanta gente va para Chile porque Chile tiene el mejor pago relación dólar de toda Sudamérica. De toda Sudamérica, Chile tiene la mejor relación. Desde España, buenas noches a todos. Uno que no puede dormir, dice el amigo Mar. Bueno, pues bienvenido por acá, amigo. Hay fotos de Diana, hay hasta Instagram. Se los vendo a 5 dólares el Instagram. <laughs> hasta que la Diana hace un gran trabajo. Sí, hacen lo mejor que pueden, pero muchas veces los manquitos no colaboran demasiado, digamos. Lo que importa es divertirse. Si los vendiste la Azteca, está todo bien, ¿no? No, los, los muelles no se pueden meter. No me percaté si el mapa, esta vez el amigo mono constructor me ayudó con el mapa, así que no tengo el detalle. Pero los muelles no están permitidos, ¿no? Es nómada de tierra. Soy chileno y el sueldo no me alcanza de nada. Bueno, es que es una cosa es que ganes en relación a dólares y otra cosa es lo que vale vivir en Chile. Obviamente vivir en Chile es el doble de caro que vivir en otras partes de Sudamérica. Muchas gracias amigo. Benji, suerte a los mancos. Algún día jugaré con usted. Gracias Nidbread24 por el super chat de 50 pesos mexicanos. 50 chelines al ganador. Pásame la ID, bueno. Mm, si ponen una IA o algo, no, no hay necesidad, ¿no? Poner una, una IA muy fácil o algo por el estilo, o simplemente deja el roto y, y no pasa nada. Si es de Latinoamérica, lo mejor es al Norte, al norte de Latinoamérica. Así que aquí se juega Castle Blood. Me suena, pero no, la verdad que no. ¿Cuál es el gran premio? Pues vamos a juntar los 100 dólares de premio. ¿65? Ya me olvidé cómo es que la repartición de los dólares, pero el campeón se va a llevar alrededor hey, de 65 parceiro, dólares. ya eres sponsor! ¡Eres la hostia! Diría Tatito. La hostia, diría el amigo Tatito Montugrace, mi querido amigo, por tu apoyo El poder de los bancos a todo su esplendor en este torneo Está empezando apenas Vamos a ver, que arranquemos a las 20 está bien Se supone que ya está arrancando la primera partida Así que vamos a ir a mirarla rápidamente Y la segunda partida, por favor, empiecen a coordinarla ya La segunda partida debe arrancar mucho antes de que esta se acerque al minuto 50, ¿vale? Recuerden que el tiempo límite de la partida son 50 minutos son 50 grandes minutillos el tiempo límite. Saludos de Santiago de Chile, dice el amigo Felipe. Saludos amigo. El premio es una noche con Diana, el segundo lugar con ganaste. Cuando regrese a Chile me pondré a jugar ice, que es bowl, que en bowl y soy el dios mango. Bueno, suele pasar. Gracias ¿no? Benji, suele pasar. por el super chat de 10 pesos. Suerte me a los Y día torneo. jugaré con ustedes. Muchas gracias amigo. Bueno, arranca la primera partida. Esperemos que todo vaya muy bien. Creo que hay uno que no, no vino, no no está. Esto es lo mamón de poner una ahí, pero bueno. Pero no es buena idea poner IA, Creo que es mejor dejar el roto y ya está. Pero bueno, vamos a ver que ya arrancó la primera partida. It's nómada, ¿no? Este Kino de Mancos va a ser nómada y un nómada con ciertos jejeadores Habrá algunos que morirán, mira este ¿Sale? ni mueve los aldeanos. Así que bueno, uff, uh, pero bueno, esta gente de un nivel de agresión fuerte por acá ya, pero bueno, todos colocaron un centro urbano, uno en la cara del otro prácticamente. Tienen un terreno de mapa normal, ¿no? Me adaptaré dependiendo de la situación. El, ah, el naranja sí ya, ¿no? El naranja es una IA, así que el amigo Ice Dragon supongo que ya está clasificado a la siguiente ronda, supongo yo. Vamos a ver el chat, lo subimos para que no nos tape ahí el asunto. De resto estamos todos melos, creo que sí, creo que estamos... Todo bien, todo bien. La IA es el naranja, así que bueno, el gris ya estaría clasificado a la siguiente ronda, alquino de bancos. Por acá juega Land FDZ, este me suena. Contra el amigo J. Dyer. Por acá en la parte de abajo, estos sí son humanos. CEPA 89 contra el amigo... King KingGon86, si sí te lo vi ayer en el show de sponsor, súper cerquita, a pesar de tener todo el pinche mapa, pues bueno. Sale prácticamente uno en la cara del otro. Y bueno, ya empezamos a sumar para la premiación, gracias por los primeros 5 Yo Llego una noche con yo quiero una con Marito Hot, dice. <laughs> Esa sería una premiación ya muy elevada, ¿no? Mucho, mucho calibre eso. Y que pierda contra la I. <laughs> Puede pasar, ¿no? Puede pasar que termine perdiendo contra la IA. Estos han quedado demasiado cerca. El rojo es persa, esa así me gusta para jugar nómada. El rojo es persa, el azul es magiar. Para jugar nómada, ¿cuáles son las mejores Civis? ¿Cuáles creen que se hagan tendencia en este Kinoff de Mancos 2? ¿Cuál puede ser tendencia? Esto es muy malo. Esto es muy malo para el amarillo. Creo que no consigue absolutamente nada para producir aldeanos. No, no tiene ni una vaca y está dedicado a tomar madera. Bastante mal, de ahí, ¿no? Aquí mis 5 dólares por el Instagram. Por el Instagram. ¿Por qué por el Instagram, Sebastián? Explícame ese pedacito. Aquí mis 5 dólares por el Instagram. No te entendí, pero muchísimas gracias, amigo Sebastián, por el apoyo. Y vamos a ver si el amarillo llega a conseguir alimento o no. El verde sí que es más astuto, se mete al pie de un par de ciervos, tiene un cerdito más cerca. Recuerden que esto es nómada y este, este inicio es complicadísimo para los mangos. El amarillo la va a pasar muy mal, no tiene nada para tomar nada. O sea, vale madres. Ah, el Instagram de Diana. El Instagram de Diana, claro que sí. Lo, lo había olvidado, mi querido amigo. Así, claro, por Discord, por Discord. O sea, ustedes me hablan por Discord y yo ahí les paso el Instagram de Diana por 5 cinco, por cinco humildes dolaritos. <laughs> ¿A qué minuto arranca la siguiente? Eh, lo mejor es que arranque al 30, Diana. Al 30. Minuto 30 de esta partida debe estar arrancando la siguiente. La partida el tiempo límite es 50, pero es muy posible que terminen antes, ¿no? Así que 30, por favor no pases mi Instagram. ¿Sí? El OnlyFans no, only de Diana ya cuesta 100 dólares. No, yo tengo el pago, o sea, no, no hay que suscribirse. Son 100 dólares. <laughs> Puro señor casado queriéndole... Que... <laughs> yo, yo, habían dicho muy chistoso en mi trabajo que era ya la mío. No sé si ustedes utilizan esa palabra, pero mi, mis compañeros que eran bastante vulgares. Si alguna compañera de trabajo, algún jefe se veía cierta intención de goguetearla, en este caso el jefe se azteca, decíamos ya la mió. Como que la mió es como que la orinó. Eso viene como de algo animal, ¿no? Eso viene como, como de algo animal y era muy gracioso. Oh, a mí me parecía muy gracioso. Que ya, ya la mió. Era horrible, muy vulgar, pero era gracioso. The King of the Pearls 2. ¿Por qué? Hay dos persas, es verdad. Hay tres persas, ¿no? Sepa el amarillo también es persa. Estos han quedado bastante lejos. Este metió un molino y se puso a granjear. Creo que la población de aldeanos de este pobre va a quedar muy atrás. El más manquito es el azul, según parece esto. Sí, el, el amigo de color azul parece ser el manco, ¿no? Lameo. ¿En, ¿En sus países lameo también traduce orinar o solo en Colombia? Entonces en este caso sería que el azteca ya la Lo Luego, es verdad que hay cerditos... Hay cerditos jequeadores, ¿no? En este a no hay cerditos pero los mancos ya están tan adaptados que... Mira. Ya, ya estos mancos se hicieron expertos en cazar cerditos jequeadores. Ya no les importa nada. El gris que juega contra la IA, pues no falta que la IA le parta a la madre y que elimine el torneo, no mentiras. Este agua marina queda muy encerrado. Esta posición es la peor, o sea, es horrible. Horrible. El man ya para mí está muerto. No tiene absolutamente nada de alimento, no ha empezado a, a granjear, está intentando, uy, se metió con una, ah, pero esto es normal, esto es un cerdito normal, está muy encerrado, hay que salir de ahí, si el rival te presiona, estando en un rincón tan feo como este, ya estás muerto, ¿no? En Origón la, la mear es chupar, ¿en serio? Casa no, cazador si el verbo es mear y es válido en muchos países de habla hispana, es válido en México desde mi experiencia. ¿Mear es un verbo? No mames, ¿en serio eso existe? Creí que era una jerga así, súper vulgar, para traducir orinar. No, no creo que exista, la verdad. No creo que exista para nada el verbo mear. Lameo, igual a marcar territorio. Así es en Colombia, de manera vulgar y graciosa, ¿no? No sé en otros países. No hay respeto. México... Me dijo, sí, el amigo Francisco. Okay. Ni alimento, ni oro, ni piedra. No tiene ni la culpa, sí. O sea, cogió la peor posición del pinche mapa para arrancar la partida. Por suerte vino al medio, encontró un cerdito y se lo está comiendo ahí normal, el azul. Al menos granjea bastante fuerte. Vamos a ver la población de aldeanos, que eso nos va indicando cómo va el asunto, ¿no? El amigo clinton 86, 16 aldeanos, 17 tiene su rival, ahí va parejo el asunto. 16 para la NFZ, 17 para el amigo Layer. Uy, este man valor... este, este man está muerto. Este, este Agua Marina vale montar, ¿no? Pero que nadie esté apostando por el amigo Leon Scott. ¿Qué caqué? No sé qué carajos. Porque tiene 14 aldeanos. 22 tiene el amigo Empanadas de carne a la mierda. Justamente el rival de la Agua Marina. En esta isla ya hay un ganador. <laughs> en esta isla ya hay un ganador. El amigo Empanadas le saca demasiados aldeanos de ventaja. Y bueno, en esta que está jugando el Gris contra la IA, esperemos que no pierda miserablemente, ¿no? ¿Construye en Australia, qué cosa. Claro, me haré sinónimo de orinar, pero en un registro vulgar. Claro, es que eso, eso no puede existir en la rega, ¿no? ¿Qué rondas es estamos? Es la primera ronda, ¿no? Es la primera partida. Este es el primer octeto. ¿Qué es esta mierda? Alguien me... O sea, yo no sé, yo me voy a volver loco viendo a los mancos. Me, me, me voy a enloquecer. ¿Alguien me puede explicar este molino? ¿Alguien me puede dar la razón científica del molino del amigo de la NFZ? ¿Para pasar a feudal lo puso de emergencia? Metió el cuartel después. Ah, supongo que para poder granjear, pero. ¿Alguna razón científica para el molino del amigo de la NFZ? Bueno. Cosas que simplemente no me dejan dormir, gente. No me dejan dormir para el oro. <laughs> Yo creo que lo, lo metido de emergencia va a poder granjear, pero ¿por qué meterlo allá? No? no. Ni idea, ni idea. Son esas cosas que no me dejan dormir viendo a los manquitos pero bueno. ¿Qué se le hace a la situación? El amigo de la NFZ va a meterse en un wall. Tiene una mina de oro ahí que acaba de buquear de cierta manera con el, con el molino que puso. Granjea bien. Por ahora creo que nadie va a feudal. Estamos en el minuto 13 de partida. Obviado, ¿Cuántos minutos de sins veremos? ¿Cómo se van a definir? Mira esta mierda. Mira, mira, mira. Cosas increíbles pasan en el Kinoff de Mancos. ¿Qué está siguiendo el amigo Klingon86? Ah, por fin, ¿no? Estaba haciendo ejercicio con todos los aldeanos, ahora por fin va a meter el campamento madrero. Viene ahí, lo corrigió, lo puso en un lugar más decente. Está bastante cerca su rival. Metí un cuartel también, un cuartel para no meter a hombre de armas. El pobre Aguamarina está al horno, ¿no? O sea, está muy jodido el amigo. Encontró alimento a las afueras. Tiene apenas 21 aldeanos, 27 tiene el rival. Vamos a ver si la pechea del amigo empanadas de carne, pero parece ir muy sólido acá, ¿no? ¿El bot se va a cargar alguien? <laughs> ¿Será? No, no creo. Aunque el bot está jugando como al mismo nivel, está granjeando bastante. ¿En qué nivel estará, no? No tengo sé, ni idea, pero. Pero el bot está haciendo su mejor esfuerzo. Tiene 17 aldeanos. El gris tiene 19. Ninguno de los dos está produciendo aldeanos. El gris va a feudal. Así que creo que... Creo que gana, creo que gana. Eso debe estar en... Ah, la mierda. El... el naranja ya... ¿Por qué no cambia el centro urbano? What the fuck. Bastante extraño. Pasarán todos, ¿no? Solamente el naranja. Qué raro. ¿Por qué? Acá me acaba... Ah, ok, el cabrón. Acá el man dice... Estoy avanzando, lol. O sea, el tipo avisa. ¿Dónde se puede apuntar uno a la siguiente partida? Claro que sí, amigo Rubén. Tienes que esperar un mes, estar ahí en el Discord pendiente. Y en el próximo mes estarás listo para el siguiente Kiro de Mancos Muchas gracias por esos 13 meses, mi querido amigo. Gracias. Si te agradece un montón, el único lío es que has llegado un poquito tarde. A menos de que te hayas registrado al torneo, ¿no? Y me estás preguntando que cuando, cómo te anotas a la siguiente partida. Todas las dudas en el Instagram, en el Discord, perdón. Llego muy tarde, dice el amigo Dani Marín. No, mi querido amigo Dani, estamos tempranito. Estamos apenas en la primera partida. 16 minutos de la primera partida. La IA te advierte todo, ¿no? Le dijo que llega para Feudal, que ya está para el Puercas. ¿En qué dificultad está ahí? No tengo ni idea. Recién va para la A Feudal haciendo lo que puede. El grisecito ya le va metiendo cuartel más herrería. Doble cuartel más herrería. Juega con Teutones. Bueno, también. Este juega a los Sims. Está encerradito ahí en su jaula. Este también armó su jaula a la parte de arriba. Estos dos va a estar peludo. Mira el nivel de agresión del amigo King. Buena torre, la verdad. Muy buena torre y llama la atención que el rojo no lo haya puesto. Eso le jode un montón porque la madera más cercana está a 10 kilómetros de distancia. Y lo que acaba de hacer con los Scouts significa que acaba de entrar en pánico. Uf, le toca ir a la mierda. Puedes llamar a DM3, Daniel Escudero y Chaupolin Ahora please. Mm. Bueno, por favor, los que acaba de escribir Diana los nombres rarísimos DM3, Daniel Escudero y Juafili te toca la segunda partida. Recuerden que si no llegan son automáticamente eliminados del torneo. Tienen 12 minutos de la partida actual para aparecer y entrar a la sala o quedarán eliminados de la siguiente partida. ¿Por qué me chingué el empeine en la parte del hueso, una fractura y no pudiera jugar al foot? Aunque no me puedas ayudar, lo digo, pero no sé por qué lo digo. Ok. Gracias por esa información tan valiosa que nos acabas de dar, mi querido amigo. Por ahora no hay demasiadas agresiones más que entre la IA y el amigo de color gris. La IA saca piqueros, parece que la IA va a FCR, IA mercado, parece que hasta la IA copia al señor Azteca. El morado parece de nivel bastante superior a su rival. Llega Castillos al 19, el pobre Aguamarina está más muerto que la mamá del chavo está, está muerto, no lo sabe todavía, pero está muerto. Aquí quién es el Viper de los mangos. Parece que el amigo de empanadas de carne es el más pro de todos. Es el más pro de los pro. O el rival es muy manco, una de dos, pero no, sobresale entre los demás. Aunque bueno, el amigo de la NFC también tiene 30. 29 para el rojo. No es que sea muy pro, solo que el rival es muy manco. Estás sacando demasiados alienos. ¿Cuánto hay que donar para verte dar vergüenza en uno contra uno contra Tato? Brr, pues tendrías que pagarle a Tato, ¿no? Al que deberías preguntarles al amigo Tato. Supongo que por 200 dólares, qué sé yo. El amigo Tatito aceptaría un duelo. ¿Hay alguna bebida o pastilla para curarlo lo manco en el Ace? Claro que sí. Venden un jabón que se llama Quítalo manco. Lo vendía ERA. Lo vendía ERA. Ustedes no, no sé si vieron ese torneo, pero ERA vendía un jabón que se llamaba Quítalo manco. Okay. Parece que el rojo se desquita. Se están cerrando. Excelente torre. Más scout de parte de este man. ¿Y los lanceros para cuándo, amigo? Los lanceritos para cuándo. Si deja subir la torre, pero amigo. A mí me da una ansiedad verlos jugar. Si deja subir esa torre, su madre hasta el horno va a tener que abrir. Saque todos los aldeanos. Por el amor de Dios, rompe esto. Rompe esto y tumba esa torre. No le des a los cabrones aldeanos. Dale a los caballos. No mames, o sea. Mira esto, me da mucha ansiedad verlos jugar. Dale a los scouts por el amor a Cristo. Dale a los scouts, pero bueno, no. Nada que hacer acá. No vale la pena gritar ni perder. <laughs> ni quemar nuestro esfuerzo. Creo que el azulito, bueno, acá parece que se, se reivindica, dale al scout por el amigo. El scout va a tener que tumbar esa torre, acá le de la madera, pero el rojo astutamente se fue muy lejos. No, a ver si se logra quitar esto de encima, el azulito. ¿Quieres que en día jabones? Sí, ustedes no lo recuerdan. Era vendía jaboncitos. De quítalo manco, se llama <laughs> Empanadas de carne, mañana viene uno que se llama Arepas de Hueva. <laughs> y en Nix se puede desesperar cualquier cosa, ¿no? Hay un tipo que se llama Roro, ¿Qué es esa vaina. Bueno, se defiende entre comillas bien, pareciera. El morado, muy superior a su rival, ya con el triple establo ahí. Este men apretando a Nagiris para que no le entre, pero bueno. Creo que con el ariete ya no hay nada que hacer. El agua marina en esta parte del mapa está muerto. Bastante muerto. Ricardo Rascón dejando el apoyo. Y le pido pulgar. Muchas gracias. Ricardito por el apoyo. Ustedes vayan dejándose pulgar arriba. Somos más de mil personas ya viendo esta... Primero el día del King of the Mancos Así que ustedes vayan rompiendo ese pulgar arriba Este más se está disfrutando ahí con la guía El duelo entre el rojo y el azul está como bueno Es el que más me llama la atención Y creo que el del amarillo y el verde Se va a componer más adelante El amarillo toma ventaja porque está Castillos Aunque ambos están jugando bastante a los Sims, ¿no? Recordemos que el tiempo límite de la partida Son 50 minutos Jugador que vaya arriba en puntuación en ese punto Será el ganador y el que avanzará a la siguiente ronda Así que ojo que por ahora Se va definiendo, ¿no? Por ahora se va definiendo el asunto. El próximo torneo de manco debería ser por países. No es mala idea, ¿no? Un carrera tu manco por países, pero no, es que limita mucho el tema, ¿no? Argentina y México son demasiados. Sería muy difícil, pero estaría lindo. Estaría lindo un torneo por países como el que hacíamos en algún inicio, pero no, creo que no sería muy limitado, ¿no? ¿Qué son las arepas? Disculpen, soy de México. ¿Cómo te explico? Arepas es una masa. Blanca, redonda, o sea, coge el maíz, lo que los mexicanos llaman el elote, muélelo en una máquina y luego haz una esfera aplanada con ello. Eso es una arepa. Si no llegan, puede entrar la Diana a jugar. Bueno, la, la vez pasada lo hizo, ¿no? Contra el cuñado solo por dar espectáculos. Sí, es factible, es factible. Puede pasar, puede pasar. A ver, que el verdecito no quiere jugar tanto los sims. El amarillo está full sims. Que ya está empezando a sacar caballería ligera. Juega con los persas. Su rival, que es el color verde, juega con los chinos. Linda sigue sí, el chino, ¿no? Linda sigue sí, el chino si la dejas crecer. Suena a una gordita. Brrr, gordita. ¿De qué país eres? No, no sabría, la verdad. ¿Podrías hacer un torneo para Rates 1400-1600? Exclusivo no, porque son muy poquitos Pero sí vamos a hacer un torneo que se va a llamar Carrea tu manco, donde los 1400-1600 Van a tener que carrear a un manco Para poder ganar ¿no? ¿Las arepas son sopapillas de maíz? Como gracias unas... Ricardo Rasto Por el chat ¿no? no, no de palabras. 249 pesos mexicanos Muchas gracias Dejando Ricardito Dando el apoyo y el épico pulgar Claro que sí Ricardito, hay que dejar ese pulgar arriba Estamos apenas entre 375 pulgares Y esto ya está empezando este man intenta reparar la puerta y el lobo le está ayudando a matar a uno de los jinetes Mientras saca ligeras, creo que es mala idea sacar ligeras en este punto de la partida Pero bueno, va a intentarlo ese portón, cae, no cae Trae el segundo aldeano, así que creo que se mantiene en pie A ver si el amigo la NFC está viendo más hacia el frente Si le entran, está el horno, el tipo está sacando que ligeras para defenderse acá Si sigue sacando a ligeras va a estar muerto, entra en pánico, por ende manda más aldeanos las arepas son como una gordita de México, ok. Sí, ahí les acabo de escribir. Si ustedes la llaman gordita, pues exactamente. Y es si, saber qué pasa entre el azul y el rojo? Que se van llenando de torres, aunque el rojo ya está en la edad de los castillos, que es una ventaja enorme. Pues ya está metiendo taller de maquinaria de asedio para complicarle la vida al amigo Klingon86. Acá. Bueno, cae en cuenta y empieza a sacar camello, ¿no? No pudo ingresar. El verde se pone agresivo, Juega en la agresión por acá. Acá el gris, pues mató a la Ia miserablemente, nada que hacer. El agua marina sigue vivo. Uy, a la mierda. El agua marina ya estás jugando por jugar. Le acaban de borrar completamente toda su ciudad. Está metiendo recién el centro urbano arriba. Si es que lo logra meter porque hay dos jinetes demasiado cerca. Le quedan siete aldeanos al agua marina. Siete aldeanos. Va a correr por todo el mapa, supongo. El amigo de empanadas de carne pues ya está muy por encima. Ojito el amarillo, salió con toda Y ya con el mix de camellos que va metiendo Creo que el verde la pasa mal Ese taller de maquinaria no va a subir O no va a ser mucho, ¿no? En Perusalén la gordita es una gaseosa Inca cola de medio litro okay. Muchas gracias del amigo Ariel Mayro ¿Por qué no escriben en Google arepa colombiana? También les puede salir algo triple X Pero escriban arepa colombiana y seguramente Seguramente les va a salir a una Envía a un aldeano a un tímido jabalí y no me hizo más que dar de comer a la bestia. <laughs> no me extraña que ganara Diga, Está bueno para el show de mancos. Deberían decir eso, ¿no? Los manquitos deberían decir esto que acaba de decir la IA: Envía un aldeano a cazar un tímido jabalí y no hizo más que dar de comer a la bestia. <laughs> Lol. Está, está propio para los esponsillos. Para los el pobre azulito va a correr por todo el mapa. Creo que ya no tiene nada que hacer. El rojo ya se le va encaramando demasiado al pobre azulito. Creo que el azul está bastante al horno. Y ya se va definiendo. La siguiente partida debe estar empezando ahora, señora Azteca, señora Diana. <laughs> Pero, Ojalá pudieras invitar a tu ganacho A vestir a la final. Estos mancos los. <laughs> a ver. El azul está sacando esto de encima. El azul está muerto. Creo que el azul está muerto. La batalla que está como buena es esta. La del verde contra el amarillo que arrancaron jugando los Sims. Ya tenemos varias partidas definidas. El agua marina creo que está muerto. El verde y el amarelo parece ser la partida más pareja. En puntos, el amarillo va ganando, pero el verde es el que agrede o al menos intenta agredir, ¿no? Gracias al amigo Víctor SG por el apoyo desde Colombia. Te atreverás a hacer un reto versus dos mancos. Yo le puedo ganar a 2000 y hasta 1100. Ya de 1200 hacia arriba no podría ganarles. Yo tengo entendido que la arepa es como una masa tipo tacos. ya la describí con todo y detalles. Yo la describí con todo y detalles. A ver que el amarillo tiene buena posición. Con doble centro urbano. Aunque el rival también. A ver, población de alianos. Se encuentra contra 66. Parece inclinarse la balanza hacia el lado del amarillo. Pero vamos a ver el chino. Tiene muy buena civil, lo decimos. Tiene muy buena civil el jugador de, de China. Así que vamos a ver si logra carrera El azul estaba más muerto que la mamá del chavito. Ya no tiene nada que hacer, está intentando meter torres de manera miserable. Ya... Es triste verlo. <laughs> es triste ver a nuestro querido amigo de color azul. Ya el amigo CEPA 89 pues lo va pasando a por encima. Creo que no tiene nada que hacer. El verde sigue intentando presionar. Todavía puede haber alguna luz. Quizás si mete monasterios y mis... No, pero ¿para qué taller de maquinaria, ¿Para qué garaje un taller de maquinaria si no puedes superar militarmente a tu rival? Eso nunca lo hagan, amigos. Nunca metan un taller de maquinaria si militarmente la pelea es muy probable que la pierdan. A ver, Herrería, ¿cómo anda el asunto? Parece que el verde va a terminar ganando. Tiene el más 2. El amarillo... ¿Tiene más 2 también? Sí, creo que ambos tienen el más 2. Creo que ambos tienen el más 2. No sé la intención del taller de maquinaria, pero no le sirve de mucho en esta guerra de... En esta guerra de caballería. Necesita un monasterio o un cuartel. Vendría mucho mejor para poder meter en presión al amarillo. Que obviamente va a seguir sacando armi. Tiene mejor población de aldeanos, por lo que el verde se va a complicar bastante. Esta es la primera partida, sí, esta es apenas la primera partida de la noche, esto apenas va arrancando, ustedes van dejando su pulgarcito arriba y van compartiendo el stream por todas partes, cojan el linkcito y compártanlo en absolutamente todos lados, señores, compartan en todas partes, GG del azul, creo que el azul fue el que tiró el GG, sí, el azul es el que tira el GG y se muere, bueno, el amigo Zepa89. Es el que va a avanzar a la siguiente ronda. La única partida, Gracias, este Victor, man va a correr por todo el mapa, ¿no? Live por el de 10, pesos colombianos. Y por Marito el apoyo. Y no Seguramente el... no sería lo mismo sin verla ratear jaja. <laughs> Seguramente sí, la vamos a ratear. Seguramente no van a aparecer un montón y a veces puede ayudar a que cree la sala más rápido, así que no es una bad idea. El azul está muerto, lo peor es que el, 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 el morado como que juega con su presa, como que no lo quiere matar, como que juega a los Sims. Tiene 70 aldeanos, no lo quiere matar, pero hay que aceptarlo. El aguabarera está muerto, está más muerto que la mamá del chavito. A ver que la lucha buena está acá. 14 minutos de partida, el amarillo gana por 400, el que presiona es el verde. A los mancos y si los presionan, me incluyo yo ahí, entramos en pánico. Y si nos atacan, entramos en pánico y la puede terminar pechando el amigo de color amarillo. Ustedes que dicen, ¿no? Nunca jugué ish, pero veo todos los videos. Es la segunda vez en el directo. Muchas gracias, amigo Tomás. El manco es malo para los monjes, ¿será? Ojo que el man mixea un par de piqueritos. Eso es bueno. El amarillo se está complicando bastante. El amarillo se está complicando bastante. Va regalando toda su army. Ojo que esta partida está caliente. Está buena. Está buena. El verde tiene luz. El verde tiene luz, ojo que empieza a ganar en la puntuación Muchas gracias al amigo Juan Vicente Por el apoyo de Uruguay, se te agradece un montón Recuerden que tenemos que juntar la premiación Del King of the Mancos 2, tenemos ya 5 dolaritos De parte del amigo Sebastián Pero hay que juntar la premiación De estos pro player que nos están dando Ahora mismo, el espectáculo Señores, el espectáculo ¿Por qué no sacas pan de vigueros? Eh, no es tan fácil, no es tan fácil Además que no, es no es buena idea Pero ojo que el amarillo está entrando en pánico te digo que el amarillo está entrando en pánico absoluto en el otra isla el morado, no sé qué mierda hace. O sea, ¿Cómo ve el mundo el morado? Dice, ah, eso ok El agua marina se retira así. Sin... El agua marina se retira sin mayor presión, así que bueno, ya quedamos solamente con la pelea en la isla número 2 que está buena, el amarillo la va a pechar. Me da que el amarillo la va a pechar A nivel manco, presionen gente, presionen A nivel manco lo mejor que puedes hacer Es presionar, nosotros los mancos entramos en pánico Absoluto Y yo veo al amarillo en absoluto pánico Ya con el mix de piqueros que le están montando No va a encontrar la respuesta No la va a encontrar Debe cambiar a escorpiones O debe cambiar a arbalestas, no sé si le dé el tiempo Y creo que La va a terminar pechando Ya va ganando el amigo la NFZ, la población de aldeanos Se ha igualado por completo Parecía que la ganaba el amarillo, pero ahora yo echaría mis monedas por el amigo Lan FDZ. Bastante pareja la partida. Mixía monjes y piqueros. ¿Será que me habré convertido en el técnico especialista del, amarillo, del, del verdecito? Puede ser, ¿no? Puede ser. El verde el amarillo tendría que cambiar a arquero. Vamos a ver, soy el técnico. Yo soy el técnico de la partida de los mancos. <laughs> yo soy el técnico de la partida de los mancos. Debes cambiar amigo amarillo, debes cambiar a ar arqueros y escorpiones para poder frenar el push del rival. Un par de ligeras para los monjes caería bien, mientras que de parte del amigo de color verde, tu mix está muy bueno, no debes dejar respirar al amarillo. esos uruguayos juega en la segunda partida. Iba a darle a su rival y no precisamente consejos. ¿Cómo, ¿Cómo cómo cómo fue la vuelta No, no 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 a entender? De Cancún juega en la segunda partida. Ok, de Cancún. Vamos a, ver, vamos a ver qué pasa en la partida. Yo ya me he convertido en el director técnico de ambos jugadores. El verde hace un buen mix de piquero monjes, como tenía que haberlo hecho en el inicio. Y a ver si el amarillo le alcanza para sacar la cantidad de arqueros que necesita para volver a la partida. Puede llegar a volver siempre y cuando no le dañen mucho su economía. Debes snipear a los monjes. <laughs> ¿Por qué se retiró el morado? Porque ya ganó, no, no, no. Después de que ganas tu partida no es necesario que sigas en ella. Ya simplemente quedan en disputa los dos que están acá, ¿no? Mario Guardiola. <laughs> y este es un Panic Castle que puede salvarle la vida. El problema es que la población de aldeanos y la economía desciende rápidamente. Están muchos líos. El amigo de color amarillo. No sé si vaya a salir de esta. Ya le han tomado casi mil puntos de ventaja. Todavía en aldeanos puede jugarla. Está recibiendo demasiada presión. Vamos a ver si le dan los arqueros para poder frenar esto y volver a la partida. Le quedan igual 8 minutos. No, creo que no le da ya. No le da. El amarillo tuvo todo, pero entró en pánico. Te digo, a nosotros los mancos nos presionan y, y vale mondada Entramos en absoluto pánico, nuestro cerebro se buguea y ya fue. Morimos. Ese gastillo prolonga la partida otros 30 minutos. Seguramente si mira con el verde regala a todo el army metiéndose debajo del castillo, seguramente se termine defendiendo el amarillo, pero creo que el tiempo ya no le da, ya no alcanza para nada el tiempo. Se defiende completamente porque el verde le regala todo debajo del castillo, pero el tiempo ya no da. 44 minutos, faltan 6. Uy, pero recortó mucho puntaje, ojo que... La peche al verde. <laughs> La peché al verde y recortó bastante puntaje, señores. ¿Cómo murió el gris? Era No murió, le ganó la vida a ICPC, así que no. No murió. Se retiró luego. Ojo, el verde acaba de regalar absolutamente toda su army. Solo que tiene 20 aliados de diferencia. Creo que hizo la tarea, hizo el daño suficiente. El amarillo no tiene la economía para producir arqueros como quisiera. Y le faltan 4 minutos ya. 4 minutitos, pero mate a los pinches monjes. Mata a los pinches monjes, todavía no tiene balística. Importantísimo ese detalle. No hay balística. Eso lo puede matar acá con los camellos. son que lo va a terminar matando con este montón de camellos. Los dos monjecitos sigan en vía de guerra. Va a aguantar hasta el minuto 50, pero creo que la puntuación no lo va a poder alcanzar. Le, le, le cascaron mucho su economía. Entró en pánico el amarillo y la terminó pechando, ¿no? Entonces, Manco, antes de nacer no llegamos a la última actualización y por eso no bugueamos. <laughs> por eso no bugueamos ahora mismo. La partida debe haber arrancado ya. Pues esta está a punto de terminar. Así que espero que ya haya empezado esa partida. Si no hay alguien, pues arrancan la partida, ¿no? Dianita y Azteca, porfa, no dejen la pausa, porque si no, no nos da para jugar las seis partidas que debemos jugar hoy. Creo que el verde la tiene casi en el bolsillo. Acaba de regalar la última esperanza que le quedaba al amarillo. Así que creo que esto ya es absolutely y, y Buen combo de camellos. Ya la tiene que administrar el amigo de la NFZ, ¿no? La NFZ me eliminó a mí, dice el amigo más rico. Bueno, creo que va a terminar ganando también esta. El amarillo tuvo todo para ganar, pues tenía mucha más eco, pero la presión siempre cuenta, ¿no? Esa es la segunda. Genial, señora Diana, muchas gracias. Así que en tres minutos vamos ya directo a la segunda partida y vamos coordinando la tercera para que fluya el Kino de Mancos. Ya tenemos varios clasificados. Clasifica Empanadas de Carne. Clasifica el amigo sepa 89 y clasifica el amigo Ice Dragon. Y está a punto de clasificar ya el amigo LAN FDZ en la isla número 2, que fue la que más nos dio pelea. El amarillo la pudo ganar, pero la pechó cósmicamente. Y ahora ya la tiene simplemente que administrar el buen LAN FDZ, ¿no? Castillo en la cara para perderla, para romperle la moral. No, no, no toma piedra LAN FDZ. Tiene 1800 de alimento y 2900 de madera. Tiene como para sacar lo que le dé la gana y no está sacando sino piqueros, pero bueno, ¿qué le vamos a decir? Está ganando la partida. No está sacando nada, mira. No saca ni mergas, ni aldeanos, ni nada. Ya la está asegurando con esto. Está a 500 puntos. Ojo que <laughs> una cagadita del verde bastaría para perderlo. Llega a perder este ejército y gana el amarillo. Así que ojo que faltan... falta un minuto. El amarillo tiene que ir ya de cabeza. ¿Cuál es la unidad más bonita del juego? ¿Y por qué es el boyardo? Bueno, puede ser una de las más bonitas, es verdad. No discuto eso. No discuto eso. Admito que la presión lo frustra muy fácilmente. Amarillo tiene que salir ya. Le faltan 30 segundos. 500 puntos de diferencia. Tiene que intentar pelearla. Pero está muy difícil. Hay una catapulta de por medio. Acaba de llegar Imperial, con lo que sepulta cualquier oportunidad de victoria. Faltando 10 segundos en la partida. Regala la catapulta, pero ya no importa. Al minuto 50, LAN FZ es el clasificado. Vamos a ver si hacen algo. La partida, lamentablemente, como es un mapa medianamente prediseñado para ser aleatorio, no hay bombazo nuclear, ¿no? No tenemos bombazo nuclear, así que vamos a disfrutar de la última pelea del juego para seguir ya a la segunda, ¿no? la segunda, el amarillo queda eliminado, el verde es quien avanza a la siguiente ronda y se mete entre los 32 mejores ya de la competencia. Y nosotros nos vamos a la segunda partida del día, ya tenemos los cuatro primeros clasificados a la siguiente ronda, esperemos que vaya fluyendo este lindo aquí no te mancos. Vamos a la segunda partida que según la señora Diana ya arrancó, esperemos que esté para espectar y todo esté muy bien. Que hay gente de conseguir laburo, dice Nicolás. Felicitaciones, mi querido amigo Nicolás. Por haber conseguido el laburo. Eso es muy argentino, ¿no? Tengo laburo. Así es, en los argentinos. Camellos matando arroqueros. Se puede, se puede. Con el más dos de defensa y los, la cantidad suficiente de números. Se puede. Esto es en directo, of course, amigo. El King of the Manco se vive absolutamente en vivo y en directo. La segunda es un desastre. Muchas gracias, señora Azteca. Según la Diana es que ya había arrancado, ¿no? Según la Diana es que ya arrancó, pero según veo no ha arrancado. Por favor, Azteca, confírmame. Hola Mario, ojalá juegue en el siguiente torneo. Es el amigo Daniel Antonio. Yo esa partida no la había empezado. Vamos a ver si es que estoy mal con el ID. Ah, ok. Si sí, estoy mal con el ID, sorry. Ya empezó. Uy, hay tres días. <laughs> Vale madre, pero si hay tres IA, ¿significa que solo un duelo se dio? Qué desastre. ¿Quiénes son los que juegan? ¿Cuál es la partida de humanos que se va a jugar? LOL Significa que tres de los ocho que tenían que jugar, se portaron mejor en el primer Kino de Mangos Tres de los ocho no van a jugar, no sé ni quiénes son los humanos Veo a un Master acá Harald Bluetooth tiene nombre de IA Sí y hace el azul y hace el agua marina. Así que azul y agua marina son ías. Verde es el amigo Shard. Y amarillo es Por mi novia. Creo que este es el duelo, humanos. Creo que este es el duelo de los humanos. Ya, los otros pasan por W porque sus rivales simplemente no se presentan. Pero bueno, vamos a ver qué pasa con el amigo. De color verde que es el amigo Scatrix. Y el de color amarillo que se llama Por mi novia. Voy a ponerle en velocidad normal porque seguro Azteca va a tener mucho problema para lanzar la tercera partida, ¿no? La gente que se apunta y pone divas que no pueden, que porque una indi... infinidad de razones y sí. Acá no hay nada que hacer. En esta primera ronda vamos eliminando sin mente como la Barbies, eso no. <laughs> hay 128 huevones que se anotaron, así que no hay dolor por eliminar, ¿no? Llámale bendición para aguantar la siguiente semana en medicina, dice el Spy... Y de encima han quedado súper cerca, así que creo que esta, se esta segunda partida se puede definir muy rápido, señor Azteca. Por favor, alista ya la tercera. Los jugadores que están anotados, pues tienen que estar en el Discord. Si ustedes no están al momento que va a arrancar la partida, quedan automáticamente eliminados. Automáticamente eliminados, van a quedar... Uy, le alcanza a Para eso pasaba, maestro Chifu. Y sí. Algunos sí, algunos eliminaron a sus contrincantes en la primera ronda para simplemente no presentarse en la segunda. Pasa mucho, son 128 personas. ¿Qué, sí. ¿qué te puede decir? <laughs> qué gracia por ser pegado. Bueno, es una especie de Noma, así que más o menos ellos. ¿Pero qué está haciendo, amarillo? <laughs> ¿A dónde vas, amigo? De Cancún va a ser el nuevo dios de los mancos. Pues bueno, de Cancún ya está clasificado. El amigo de Cancún automáticamente ya está clasificado a la siguiente ronda porque su rival no se ha presentado. Solo falta que la IA le parta la madre, aunque no lo creo, la verdad. Pero muchas gracias del amigo Juan Vicente. ¿Animamundi se está jugando? No lo sé. El Azteca me había dicho que quedó eliminado en primera ronda, pero no estoy muy seguro. No estoy muy seguro. El gris es Sia. acabo de comprobar el nombre. El gris no es Cía. ¿El gris no es Cía? Habían tres Cías. ¿El gris no es Cías? Confirme, por favor, Azteca Diana. El gris es Ia o no es Ia, no no estoy muy seguro. Danilo Koviakovich. bueno tiene nombre de que puede ser Ia o no puede ser Ia, la verdad no sé. No sé. ProMatrix sé que es humano, o sea que hay dos Ias enfrentándose entre ellas. El agua marina y el azul son las Ias, por lo que en Master está clasificado. Un Master, ¿por qué carajo está jugando en un Master? Yo dejé jugar al final en un master? no me acuerdo la verdad. Creo que no lo dejé jugar. Pero, ¿Por qué están un master en ese? Creí que lo había eliminado del torneo. ¿Está en el torneo. ¿Están un master contra una IA o en un master está por mamar gallo? Confirme, por favor. ¿Cómo eliminaron a mi Dios? No que yo eliminé a Nimamundis. ¿Cómo se hace para jugar? Son tan mancos que parecen IAS. Y no sé, tengo dudas si este gris es una IA o es un humano y el azteca y la Diana no me responden, así que no, no lo sé. Es otro Nun Master, hay dos. ¿Este es Nun Master 69? Ok, sí, tienes toda la razón. Pinches Nun Master, me confunden. <laughs> este no es el Nun Master pechador, no, no, no. Ok. Este es un Nun Master que sí es más, que sí es Manco, ¿no? Está jugando contra una IA y gracias, también está jugando Juan contra Vicente, una IA. Pero Cabrera, creo que estos dos también de son hermanos. 350 me, me pesos uruguayos. You, Juan Vicente, muchas gracias. Va a ser el nuevo dios de los mancos termina el reinado de Animamundis. Vamos a ver, vamos a ver a de con que tiene barra propia y no. El gris es IA, confirmo. Okay. O sea que solo se está jugando un juego, un duelo entre humanos, ¿verdad, Diana? O sea que está jugando solamente amarillo contra verde. Son los dos humanos que están jugando. El gris es Ia, entonces. Juega muy bien, mira que granjea y juega mejor que todos. Juega mejor que el resto. Esa IA gris está jugando mejor que el resto. Ya tiene 30 aldeanos, pero bueno, vamos a ver. La pelea está entre el amarillo. 17 aldeanos contra el verde que ya tiene 21. El amarillo arrancó bastante mal, que es el amigo por mi novia. Creo que por la novia el tipo no hace nada, ¿no? El gris es seco, va primero. Sí va ganando. El gris va ganando, así que... Pues creo que la IA. Me atrevería a decir que la IA. A ver. Sí, sí, sí. El gris es día porque habla huevonadas, así que sí. Solo hay un duelo de humanos en esta. Así que concentrémonos en estos dos manquillos. Verde y amarelo Mira esta mierda, son amiguitos. El amarillo está. ¿Por qué? ¿Por qué se viene a tomar madera ahí? Tiene tu madera al fondo, tranquila, relajada, pero no. ¡Oh, yeah! ¡María José! ¿Qué onda, María José? ¡La cogen! premiar las horas de diversión de los manquitos! ¡Cara sonriente! Sí, <laughs> Muchas gracias, María José. Claro que sí, ya tenemos 10 dólares para la premiación de los manquitos, que nos da el entretenimiento. ¿Qué le va a encender, ¿What the fuck? ¿Lo va a encender a machete? que va a hacer el amarillo? O sea. ¿qué está haciendo? <laughs> ¿Qué carajo está haciendo nuestro querido amigo de color amarillo? ¿A dónde vas con ese gran ejército? Se va. ¡Ah, a la mierda! ¿Va a migrar. ¿Va a eletear tu centro urbano? ¿Qué va a hacer? El verde ya está en feudal, creo que hay mucha remonta entre el verde y el amarillo. ¿A dónde va el amarillo? ¿A dónde? Ok. Ok, parece querer agredir, está a punto de llegar a feudal. Recién llego y escuché, estos son humanos. ¿Cómo es esto? Hay computadoras jugando por personas. Eh, están rellenando por personas, ¿no? Las que no aparecen, las que no aparecen en esta, en esta partida no aparecieron tres. Espero que para la tercera partida sí estén más. Eh, pues se reemplazan con ellas. Así que solo hay un duelo entre dos humanos. otros están jugando contra ellas. Ella tiene más puntaje Sí, esta ella, se lo va a esta ella se va a Esta ella se va a al amigo Bromatrix Seguro que sí. ¿Qué? Seguro que la IA se va a cachar a Pro Matrix, dice sí, el amigo Seba Moroga. Estamos con mi esposa viendo el kino de Mangos. Abrazo, Mario. Muchas gracias. Saludos a tu esposa, mi querido amigo Seba Moroga. ¿Qué se es okay, el rojo está empalizando a la pobre IA. Me, me, me da la impresión, amigo de Cancún. Mete tres puertas ahí. La pelea que está es entre el amarillo y el verde. El verde tiene mucha ventaja, me da a mí la impresión, ¿no? Para la tercera faltan dos, por favor que diga quiénes faltan para poderlos llamar y avisarles porque ya en 10 minutos debe arrancar la siguiente partida y pues de cierta manera es una pena que no se presenten los jugadores pero siempre pasa, ¿no? Siempre pasa. Que digan acá los nombres, que pasen el, los nicks en el, en el chat de Ana Huasteca para llamarlos, hacer como el último llamado porque en 10 minutos deben estar o ya quedan eliminados, ¿no? Falta Saga, pero Saga la habíamos corrido. Si el Azteca lo puso ahí, sí la cagó. A Saga habíamos hablado de que jugaba mañana. Si está ahí, es error del Azteca. Así que espero que no sea Saga el que falta. Y Montu, Montu sí si no lo sé. Montu sí si no lo sé. Saga es el único que falta para la tercera, pero bueno, le dije a Azteca que Saga iba mañana. Pero bueno, el Azteca. ¡Ay, Dios mío! ¡Pinche Azteca! Saga es el español que dijo que, o bueno, no sé de dónde es, pero dijo que juega mañana. Le dije a la Azteca que empezara de abajo hacia arriba, pero parece que le hizo más caso a. ¿Quién sabe qué? Que a mí, ¿no? O no sea que nada, Saga, te dije, pinche Azteca. Además, te dije que empezaras de abajo hacia arriba. Saga está en la segunda. ¿O estoy confundido. Oye, es el zar. Espérate, a ver, estoy regañando a la Azteca en vano. <laughs> A ver si estoy regañando a la azteca en vano y es el zar. A ver, a ver si es el zar o es el Saga, Se parece mucho. Entre en pánico como buen banco. <laughs> bien ahí amigo Dyer, como tiene que ser. Creo que es. Si arrancaste de abajo hacia arriba, está todo bien y el Zar debe estar arriba. Pero es que no me acuerdo si es Saga o Zar. Ahí está. Es el Zar, ok, estoy confundido. Perdón por el regaño. <laughs> okay, ya se este lo puedes eliminar entonces sin problemas. Gracias Eva se Moraga por el super chat de 2,500 pesos chilenos. Estamos con mi esposa viendo el King of the Mancos. Abrazo marito. ¿Empezaste de arriba abajo? Dejaba a ismael en la primera y no sabía nada de Saga, vale madres. O sea que si es el zar no sé la verdad. Si es Saga, está en la sala premium. El, zar, el zar es el que, el que está mañana, pero si Azteca arranco de arriba hacia abajo, va a tener que. O, o ya quedó eliminado en esta, <laughs> o ya quedó eliminado en esta, o todo, porque bueno. Vamos a ver, vamos a ver qué pasa. El verde acaba de llegar a Castillo, me va metiendo taller de maquinaria, el amarillo está al horno. Y el amarillo está al horno, aunque de cierta forma migró. Yo había visto un cuartel, creí que iba a agredirlo desde así. <laughs> creí que iba a meter doble arquería, iba a presionar con arqueros o algo por el estilo, pero. Ah, ah. Nada parecido, a ver si el amarillo algún día llega a la edad de los castillos. Está bastante lejos, ¿no? Para poder apoyar con el premio a los manquillos hay que enviar superchats. No, es un link que está en Streamlabs, ¿vale? Para poder apoyar al premio. GG well play. bueno, ya se acabó la segunda, esto es malo porque supongo que la tercera no está lista todavía. Ya se acabó la segunda partida muy rápido El verde, pues... ¿Oh, ¿Quién tiró el GG? Ah, la madre yo, okay. Por mi novia se retira y, y ya está El Azteca que nos confirme si la tercera partida ya está Si no nos quedamos viendo como el gris mata al... El... <laughs> como el gris mata al naranja, ¿no? <laughs> el... Por mi novia ha perdido demasiado easy Creo que la novia no debe estar nada contenta, ¿no? En los shows la pechea, en los torneos la pechea <laughs> Creo que por la novia no hace absolutamente nada Retiramos, señores. Tiro el GG por la novia. Y sí, vamos a ver si el gris. El gris está jugando a los Sims. Una idea bastante curiosa. Esta va ganando por mucho. 48 aldeanos. 32 tiene Pro Matrix. Vamos a ver qué pasa. Muchísimas gracias a Nicolás Zampar por su apoyo en el super chat. Si te agradece mucho, amigo. Las IAS están jugando mejor, ¿no? Las, las, las dos IAS como que se van a gejear a un Master y a... Las IAS van a matar a Pro Matrix y al otro, ¿no? Casteando bardías de IAS. Y... IAS contra mancos, es esto. IAS versus bancos, el desafío del día es matar a una IA. ¿En qué nivel estará, ¿no? No sé en qué nivel estará. No Master Scott me fulanito. Vamos a ver, este IA está humeando muchísimo, está creciendo un montón. Este se está metiendo debajo del centro urbano con los guerrilleros, así que la partida está valiendo madre para él. Yo he enterado que hablaron con el Zar o Saga pero Aztequita, vale madres. A ver, leemos textual lo que le dije al Azteca el día de hoy. Textual. Acá te digo: o empezamos de abajo hacia arriba, esas dos están arriba. Ismael iría en la última partida del día, hagamos eso. Y el pinche Azteca me dice: ok, va. ¿En qué idioma le hablé hablado a las tequitas? Empezamos de abajo hacia arriba. Esos dos están arriba porque le estoy hablando arriba. Le digo, ya no dejas. Están listos, manden. A ver. Lo malo es que pelota todo. Lo metemos. Ta, ta, ta. la última de segundo octeto que nos salga, pero bueno. Gracias, Nicolás Ampar, por el super chat de 200 pesos argentinos. Como buenas argentino, noches, la Ahora que conseguí laburo, me empezaré a endeudar con vos, Mario. <laughs> Muchas gracias, mi querido amigo Nicolás, por endeudarte conmigo. Que mañana entre en reemplazo por una IA y listo. Uf, sería muy raro. No sé, supongo que el Zar entonces quedó eliminado en esta partida. Le dije a la Azteca que arrancara de abajo hacia arriba para que la de Ismael fuera la última del día y también que la del amigo Sar eh, no entrara en el listado. Voy pues llegando, ¿quiénes ganado de primera? Bueno, ya está. Ahorita miramos las listas. Confirme si la tercera partida está lista, por favor, para abandonar esta y seguir a la tercera partida. Yo hoy, mañana, pues parece que la Azteca dijo que no, que, que le valía madres la vida y que, que estás eliminado. <laughs> Pinche Azteca. Hablando de IA, pues sí. Este, este Gris es un IA y está jugando contra Bromatrix Y según parece, esta IA va a ganar. Según parece, la IA va a terminar ganando el Kino de Mancos porque está tomando una ventaja en el día. Pero mira esta mierda. 80 aldeanos contra 36. Esto ya GG. Podemos disfrutar un par de minutos como la IA se fue a nuestro querido amigo Pro Matrix, mientras la tercera partida va arrancando. Para apoyar con Streamlabs hay que estar registrado en Twitch, no, nada que ver, Streamlabs solo necesitas Paypal. Solo necesitas PayPal para apoyar a la premiación. Ya tenemos 13 dolaritos para la premiación. Debemos completar los 100 para darle la premiación al Kim de los Manquillos. La IAWAMI, a la mierda. Se están jejeando a nuestros mancos, esto no puede ser. La IA Guamarina le está haciendo un hijo al rojo, o sea que la pelea entre el rojo y el azul debe estar buenísimo. LOL, pero las mejores partidas se están dando entre los mancos y la IA, pero ¿qué me estás contando? Todas las IA... todas las IAS van ganando. LOL, mira hasta la IA azul tiene 60 aliados contra 37 de Cancún. Ya la tercera ya arrancó. Ok, no sé si. <laughs> todas las IAS. No sé en qué nivel las pusieron, pero todas las IAS se nos están follando a nuestros manguitos. Esto no es bueno, estamos quedando mal. <laughs> Estamos quedando mal en la competencia. Las se están follando a nuestros mancos. Lo normal es que el manquillo gane tranquilamente la guía, pero no. El está para mañana. Ok, señor gracias por la gestión. Okay. Vamos a la tercera partida, entonces... Vamos a ver si la Diana ya envió el ID. Por favor, regálame el ID de la tercera partida. Señora Diana. El Azteca. ID de tercera partida. Y vamos al tercer match rápidamente. Antes de que veamos a nuestros mancos morir miserablemente contra... <laughs> Antes de que los veamos morir miserablemente contra estas IAS, pues lo mejor es que me pasen el ID de la siguiente sala y arrancamos. Chinos de IAS, sí. Si seguimos así, las IAS van a ser las ganadoras del torneo, ¿no? No puede ser eso, ¿no? A ver, estamos con la tercera partida, entonces bueno, esta ya se definió, pues ya estamos viendo morir a nuestros queridos amigos miserablemente contra las sillas. Así que vamos a la tercera partida, donde esperemos hayan más humanos. ¿Cómo te más igualado, no? Les estaban ganando a todos. <laughs> bueno, acá al menos solo hay una guía, no solo hay una guía, esto es mejor. Así que hay tres duelos de humanos. Solo hay una IA en esta siguiente partida que vamos a ver ahora mismo. <laughs> vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver a nuestros queridos amigos manquitos. Juega el Montu, Black Phoenix, El Agua Marina es 1502. Tran, no sé ni quién. O sea, de manes se ponen nombres tan raros que uno ni sabe cuál es la pinche IA, ¿no? Ni se sabe cuál es la pinche IA de la partida, pero bueno, vamos a ver. Chote sponsor con puras IAs. Creo que las IAs maltratarían a nuestros pobres sponsors. El morado, ok. El morado es la IA, el amigo Tong, Así que el clasificado es el amigo 1502. De resto, vamos a ver quiénes se enfrentan. ¿Por qué se quedarán tan cerca algunos, no? El rojo, que es el amigo Peter Costell, estará enfrentando a Crowns. Nombre raro de estos tipos. Black Phoenix se va a estar enfrentando al amigo Montu por acá a este lado. El buen Chespirito va a estar enfrentando al amigo Zipogon. Ese es Chile, ¿no? Recuerden que Chile tiene que decir... Hola, Si sí, Gracias al amigo Luca Ruiz. Gracias Mario. Acá estamos mirando. He vivo con mi novia Lourdes. Si el manquillo de esta partida pierde contra la IA, que elimina... <laughs> Peter dice que está igual, señor Azteca. No sé qué dice el Azteca. ¿En qué dificultad pusieron la IA? La verdad que no sé en qué dificultad habrán puesto las IAS. No tengo idea. ¿Qué dificultad la habrán puesto? Peter Castor. Peter Caster es del color rojo. ¿Quiénes tienen hinchada acá? ¿Quiénes tienen hinchada? Repórtense los que estén acá apoyando a alguno de estos parceros. Mil Mario Covens, aquí ya le va a ganar a Diana. Peter Castell, ese es el presidente de Perú. ¿Peter Castell es un presidente? ¿En serio? Muchas sí, gracias a Fernando Ramal por sumarte como el sponsor del canal y muchas gracias a Mario Vela por el apoyo desde México. Se te agradece un montón, gracias a todo el apoyo de los cracks, no se olviden en el apoyo, en el pulgarcito arriba también es muy importante, vamos por esos mil, ¿no? Apoyo a Petro. Ah, Pedro Castillo, Peter Castelloki. Okay. Pedro Castillo sí me suena más al nombre de presidente, pero Peter Castle yo sí decía, pero ¿qué es esta mierda? <laughs> me reporta apoyando al morado, dicen por acá. A ver, el morado es la I, amigo. Chile apoyando a Sipo, weón. Es verdad, este man tiene que ser chileno. Tiene seis aldeanos. ¿Por qué tienen tan poquitos tú con eso? A ver, estamos en... bueno, a pena, pena empezando la siguiente partida. Eh, la cuarta partida, pues ya debe estar la coordinando el señor la Diana, a los cuales les agradezco mucho, pues el trabajo y el dolor de cabeza que deben estar teniendo coordinando a un montón de mancos para poder jugar el King of the Mancos, ¿no? Apoya a Chespirito, dice el amigo Sergio Doki. Laia es el PC, muchas gracias señora Diana. ¿Maru es el mejor juego de la historia de estrategia? ¿Maru o Mario? No, bueno, no sé qué decías. El rojo y el azul están muy cerquita. El rojito y azul están cerca, están enterados. El rojo al menos no. El azul tampoco, así que bueno. Mi aporte para las ya ganadoras. Muchas gracias, el aporte para la IA, con eso van a mejorar el juego. Así que muchas gracias, a nuestro querido amigo. Diana está castigada. Apoyo a Pedro Castillo, pero solo al que juega o Y También está el monito, hay que reconocerlo. Es verdad, el mono constructor es el creador del mapa. Así que créditos al mono constructor. su mapa hasta ahora, ha funcionado muy bien. Me ahorró también mucho trabajo. Así que gracias a Diana, a la Azteca y al Mono Constructor, personas como ellos son las que hacen permite, las que hacen posible este tipo de torneos, por la verdad, el trabajo. Tras bambalinas, por organizar un keynote de mancos, es muy grande. Y no, de no ser por ellos, sería demasiado complejo para mí. Y quizá no se harían esos torneos. Así que agradecimiento a los señores que están ahí tras bambalinas, intentando que esto salga lo mejor posible. Les recomiendo a los sponsors que están en el torneo. A la mierda, Tilín. ¡No! Esto merece. ¡No! No, perdió el al aldeano y lo mató con el centro urbano, Vale, madre, el amigo Chespirito. Eso salió muy mal para el buen Chespirito. Eso salió bastante mal para el buen Chespirito, pero el huevón que tiene al frente tiene cinco aldeanos, ¿no? ¿Dónde está el tipo? Ok, está regadito por ahí, ¿no? Yo apoyo los nombres más chistosos. Los dos se murieron, sí, tanto el cerdo como el aldeano. El Chispirito tiene nueve aldeanos, vale madre. ¿eh? Su rival tiene dos: el Sipo hueón, que es el chileno. El Chispirito es argentino, por si les interesa la nacionalidad. ¿Ori? Black y no juega con Persa. El amarillo, que es el amigo Montu. Y por acá, rojo contra azul. Están cerca todos, muy cerca todos, ¿no? Se le chispoteó. Eso se le chispoteó al amigo. Fue sin querer, queriendo. A Peter Castell. De que Peter Castle es el rojo, ¿no? Peter Castle está acá. ¿Pres? Supongo Peter Castle es peruano, ¿no? Los peruanos fueron los que identificaron rápidamente a Pedro Castillo, que creo que es el presidente electo, si no mal no estoy. Man. Es el amigo Peter Castle. Así que este es peruano. Lástima, le falta el captura, ¿veis? la bandera. Me acuerdo mucho que en Bully en la visión te daba la bandera de cada, de cada jugador, ¿no? ¿El ganador del torneo es el mejor manco o el peor manco? el mejor manto gracias Kakun por el super chat de 150 pesos uruguayos me gasté toda la madera en una F marito y no duro la partida te apuras ya extremas 11 puntos guión bajo Mario GG 2 puntos guión bajo Mario LEP 2 puntos guión bajo Mario jajajaja yo estaba viendo que esa guía te quejó amigo Kakun esa guía te estaba dando como a rata balde yo lo vi no lo niegues esa guía te iba a matar te gasté pertenece al vuelo Sí, la llamamos el seco al rojo, ¿eh? Supongo que habrán opositores, como en todos los países, 50-50. Así ¿Oye? que, Peter Calstow, supongo que si se pone ponen nombres, porque es ¿Sí? pro Pedro Castillo, presidente peruano. Y quizá el amigo Crowns es un rival político de Pedro Castillo, uno nunca sabe. Sería el peor manco porque no cumple con los mancos. Pero también habrá premio para el primer manco. Claro, el, el ganador del Kino de Manco, ya, ya hemos juntado 25 dólares para la premiación. El ganador del Kino de Mancos se va a llevar 65 dólares para la casa. Es un premio bastante jugoso para ser el mejor de los mancos. En este Kino de Mancos es la única oportunidad donde un manco puede ganar dinero jugando a ¿Qué más quieren? El único lugar donde los manquillos pueden ganar dinero a pesar de ser muy manquillos. Falta Nico Dapolino y Juan Hans. Llamámonos, porfa. Falta Nico Dapolino. Nico Dapolino. Último llamado. 20 minutos al reloj. Nico Dapolino y el amigo Juan Hans, último llamado para sumarse a la sala número 4 o quedarán automáticamente eliminados. Nico Dapolino y el amigo Juan Hans, por favor reportarse en Discord, deben sumarse ya a la cuarta partida o van a quedar... ¿Qué está haciendo este weón? O van a quedar eliminados. ¿Qué dice ahí? Bye, GG. <laughs> okay. Juan Edardo, muchas gracias. Perdón, es seco el rojo, el Viper del BO. Es un clan, ¿no? El BO. ¡El Richie Meat, of course! Saludos. Of course, mi querido amigo Chemo. Gracias por apoyarnos con la premiación al torneo. Vamos, Peter Castle. Bueno, los peruanos ya entraron ahí en política, ¿no? Los peruanitos. ¿Quiénes van por Peter Castle? ¿Quiénes van en contra de Peter Castle? ¿Es comunista Peter Castle? No, no sé, no tengo ni idea de política peruana. Pero por ahí dicen que imponga el comunismo. Qué ingenio el agua marina. Supongo que se va retirando. Dice bye, GG. Verde y amarelo. Creo que estos van a, son los que más van a poder jugar a los Sint. Plan Phoenix, el amigo Montu. El rojo, mira esta mierda. El azul está encerrando al rojo. Me da la impresión. El rojo va metiendo puestos avanzados. El azul ya se cerró por completo y fue una muy buena wall. Si vemos el wall del amigo Crowns. Es muy buena. Mira que metió tremenda línea de casas. Desperdició un huevo de madera, pero no se va a quedar encasado. Y tiene una Wall bastante, bastante buena. El azul lo encierra. Bueno, el rojo, perdón, lo encierra, así que es bueno, ¿no? <laughs> Obviamente en Perú, como en toda Sudamérica, es 50% le, de, de a favor y 50% en costa, así que. <laughs> Algunos estarán odiando al buen Peter Castle. otros estarán amando al buen Peter Castell. Mientras todos siguen jugando lindamente. A los Sims. Venga, Chipirito. Dice Eri Gueras ¿Será la mujer de Chipirito? Ahorita nos tocó sonarle la flauta al amigo Chipirito. Tiene 23 aldeanos, su rival tiene 29. La cosa no pinta muy bien. Ambos están jugando a los Sims, pero ojo que sí, Pogon ya está pasando a la edad feudalía. Gracias, Juan Eduardo Dionisio Díaz, por el super chat de 5 nuevos soles. Que gane cualquiera, pero que se lo funen a Peter. V, abrazo de un peruano marito. Chale, amigo. Solo los peruanos entienden el amigo Peter Castell. Yo jamás me hubiera dado cuenta que carajo era Peter Castell. Pero bueno. El azul no se dejó encerrar, Deletió su propio portón y salió a pelear, pero bueno, eso le puede costar quedar abierto después, ¿no? Su buen wall puede haberse sacrificado por este roto. Vamos a ver qué termina pasando después. El buen Chispirito está metiendo edificios adelantado. Vamos a ver qué pasa en esta partida. Aunque Chispirito acaba de picar también a frutal, Pues es una partida relativamente pareja, ¿no? Eso es duelo de casas. El que más meta casas gana esta partida épica. <laughs> Vamos a ver qué sucede con estos dos. Están muy cerca, pero pareciera no se quieren pelear demasiado, ¿no? Hola, buenas, hola John Sebastián, ¿cómo estamos? Entonces Peter castle es el equivalente a Petro, más o menos, sí. <laughs> en cada país hay una izquierda y una derecha, así que Peter Castel sería el equivalente al Petro colombiano. <laughs> Según entendí en política peruana, no tengo ni la amarre porque es que es esta mierda, tío. Tiene que sacar a un hombrecito de arma ya. Le han empalizado todo el cuartel a nuestro querido amigo Chepirito. Así que creo que sus milicias no van a producir demasiado. Y este man ya va metiendo un establo. Esto no se ve muy bien para el pobre Chepirito. Esto no pinta bien porque al bloquearle su cuartel. Mira cómo quedan las milicias ahí. Al bloquearle su cuartel no va a poder sacar lanceros. Si le están metiendo scouts, está bastante jodido. Aunque ahora mismo no tiene muchas partes vulnerables. Vamos a ver. Está usando el bug, si ¿Sí Esto no es un bug, no sé quién sacó que esto es un bug, la verdad. No sé quién saca que esto es un bug, pero esto ha existido en el bars toda la vida. Toda la vida, si en murallas el, el cuartel no puede sacar unidades, eso. eso toda la vida ha existido. No hay empalizadas atrás. No lo sé. Yo las veo a medio construir, pero no tengo idea. Está bastante complicado el amigo chespirito. Está bastante al hornillo. No puede sacar lanceros para defenderse. Su cuartel lo puso demasiado adelante. Se lo empalizaron y todo viene mal para nuestro pobre amigo chespirito. Este man lleva pa Castillos. El King ya escribió ahí bye, GG, así que bueno. Clasifica el rojo y el azul siguen ahí compitiendo por el que meta más casas gana por el momento. Bueno, con dos scouts le están metiendo en bastante líos al buen chepirito. O ya se retiró. Las empalizadas de atrás no están construidas y aún así no salen las unidades. Es un nuevo bug, me retiréis. <laughs> ok, vale madre la vida. Para el pobre chepirito, posefe por él. Nada que hacer, le empalizaron su cuartel, le sacaron scouts. Sí, este, este para mí no es un book, la verdad que no no es un book. Creo que el book que se planteaba era que simplemente no se construía. Era empalizadas fantasmas. Como. Creo las tres de atrás, alguna de los lados. Además, que es aleatorio. Para mí esto siempre ha existido. Claro que me equivoque, pero para mí siempre ha existido la posibilidad de que las milicias no salgan de ahí por tener empalizado un 70-80%, ¿no? No se puede jugar así. Bueno, Chepirito, debo confesarte que la sí. partida la ibas a perder de igual forma. Había bastante diferencia entre tu rival y tú. Pero bueno. Ya tienes excusa al menos. <laughs> ya tienes excusa para haber perdido la partida, Betshef. Así que te conviene eso. <laughs> ¿Es Bug? Ok. Digamos oh. que es un Bug. El juego consta en rodear con empalizar los edificios sin darle solo mordillazo a ninguna de ellas. Ese es el bug, ¿cierto? Eso es lo que yo tengo entendido. Uy, a la mierda, man es regresivo. Este men es regresivo, el Peter Castle a Castillos. Y Castillo en la cara, pero de guampirinolas, ojito con esto. Ojito con esto. Este es un cuartel bastante mal decidido, la verdad. Bastante mala decisión de nuestro querido amigo. Pues el castillo está en la cara. Esto sí que están jugando a los Sims. Ah, no. Tiras. El Black Phoenix ya le está colando los jinetes. ¿Cómo lo dejó entrar si tiene... Bueno, la mamá de los Wall. ahora mismo tiene los jinetes ahí. Por suerte no tiene nada muy alejado del centro urbano. El otro ya le puso el castillo en la cara. El azul es cumano y está intentando crecer a doble centro urbano. Este man con que juega es español. Ojo que es buenísimo el castillo español. Porque sube más rápido. Encima saca una de las mejores unidades únicas del juego en Castillos, que es el conquistador. Peter Castle poniendo. ¿En qué momento <laughs> Ahora fue Hax también. <laughs> Ahora también va a decir que Hax, el amigo de color azul, castillo in the face. Nunca lo vio, pareciera que no, no, claro. Estaba, estaba a buen rango. Estaba a buen rango el castillo de nuestro querido amigo Peter Castle. Eso le está doliendo mucho. Y ojo que si se le mete con los conquistadores acá, lo, 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 se lo folla. Se lo recontra mega polla, ¿no? No contaron con su astucia. Si sacaba las milicias, le aplicaba la tubanesa. No mames. A ver que puede venir al fondo. Un poquito con los conquistadores. Esta empalizada le puede terminar costando la partida. O sea, está full wall con casas. Pero no tiene ni la culpa el azul. No tiene ni la culpa el azul. Me acabo de dar cuenta que se fue. What the fuck. Este estaba sintiendo repro mantando al chepirito hace media hora que se fue nuestro querido amigo chepirito el verde creo que va tomando ventaja ahí ya varias ventajas en la partida a ver el azul este centro urbano cae eh. si el azul no se cierra está muerto si el azul no se cierra está muy muy muerto no puede permitir no mames no, ¿No van a armar ahora lío con el cuento de los bugs y si es algo que está habilitado en el juego qué te puedo decir para mí ni siquiera es un bug, pero si es un bug y está habilitado en el juego, que te puedo decir. No le a decir, ay, no hagan bugs, por favor, no mames. Sé sí, que hay gente que se va a enojar y va a hacer el drama por el supuesto bug, pero. Si está habilitado en el juego, que te puedo decir, así está el juego. a ver con los bebazos. Este man está muerto. Este man está muerto. Botación. ¿En serio van a dar mal drama con el bug? Encima la diferencia entre el Sipo el, el Weón y, y okay. Chespirito era monumental. Para mí esto no es bug, le buguea la mayor cantidad de la empalizada, por eso las empalizadas, las, los aldeanos que están aquí atrapados. Tra sí. Según ustedes es bug, pero pues si está habilitado en el juego, sí. ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? Nada. Para mí la, la, la estrategia de empalizar el cuartel es muy buena. La diferencia entre Sipo Weón y Chespirito es grandísima yo por mí yo lo dejo pasar sin lío o sea no para mí no hay drama la diferencia de nivel o sea si si estuviera ganando Chespirito y por unas empalizadas empieza a perder la partida bueno no <laughs> la verdad que no de mi parte no pueden haber opiniones diferentes y sí, ustedes pueden opinar lo que quieran son personas libres pero de mi parte no creo que no 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 voy a hacer absolutamente nada en torno a esto para mí no para mí no hay trampa y si hay es trampa muy mínima que no cambia ninguna partida, la diferencia entre uno y el otro era muy notoria. Así ah, que por eso no lo voy a... No lo voy a permitir. Bueno, el rojo ya gana, se lo come entero. Gana Peter Castle. <laughs> Mapa pink. <laughs> el Peter Castle... ha ganado. bueno, ¿quién queda? Porque creo que queda solo la lucha. Uf. El amarillo ya va a ser follellado. Creo que ya todos van a morir. Creo que todos van a morir en breves. El azul fue completamente aniquilado por el gran Peter Castle. Que avanza a la siguiente ronda y a la parte de arriba, el amigo Phonix. Pues creo que el amarillo está muerto ya, ¿no? No, no mames, o sea, la, la repetimos ahorita. Ahorita la, la, la vemos con calma, Chespirito, para ver que la diferencia que te sacan es brutal. Te digo, a ti te conviene porque tienes excusa del por qué perdiste la partida, pero. Y vas a perder. Y vas a perder, amigo. No, 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 no pude hacer nada. Realmente no me parecería justo con Sipo con Huevón Para mí no hizo ningún tipo de trampa. Ojalá funcione. Soy manco en esto, jajajaja. Ja, ja, ja. <laughs> Muchas gracias, amigo Carlos Rodríguez. Pues acaba de funcionar. Ahorita repetimos la partida eh, entre Che Espíritu y Sipo Huevón para analizarla con calma. A ver si esto tuvo que ver en la partida o en definitivamente en nada. Lamentablemente sí, hay un video popular de ese bug, por eso es el drama que hay en el chat. Pero si no estoy mal, el bug es cuando no construyen ninguna empalizada, ¿no? Porque toda la vida en el Age que yo recuerdo ha existido la posibilidad de encerrar a tu rival Bueno, el amarillo. El buen Monto, ¿qué está haciendo? Acá es donde hace mucha falta el I.C., marcho. Porque, ¿qué está haciendo? O sea... No que está intentando nuestro amigo amarillo. Le está dando tiempo a la azteca de que cuarde la cuarta partida. Está remuerto. Corre por el mapa. What the fuck? Corre por todo el mapa. Es que yo no tengo muy claro el bug, la verdad. No, no, no he visto el bug. No, no lo tengo muy claro. Se supone que el bug. Eh, ya tira el GG. Se supone que el bug está en que metas empalizadas fantasmas. Que no le metas de una, una. un martillazo ninguna. Vamos a ver la repetición de la partida. Eh, arrancando la partida entre Chespirito y Sipo Huevón, ¿no? Vamos a ver el duelo. La diferencia de aldeanos es demasiado notoria desde que arranca la partida: 12 contra 9. Por eso hay uno ya ve que la diferencia de nivel es más o menos amplia entre Chespirito y Sipo Huevón: 17-12. Hay 5 aldeanos de diferencia, sin que, que la partida ocurra absolutamente nada. Por eso te digo que la diferencia en la partida era muy alta, como para definirla por una empalizada o un cuartel. Seguimos avanzando la partida, le sigue sacando 5 aldeanos de ventaja. Acá creo que es donde va a adelantar el cuartel, me da la impresión. Creo que aquí es donde adelanta el cuartel. Este aldeano. ¿El gris se percata? Creo que sí. Creo que el gris lo ve. Con este aldeano es que mete el cuartel. Por ahora ninguno de los dos pasa feudal, pero hay 5 aldeanos de diferencia al minuto 13 de partida. Para mí es mucho. Mete el cuartel. Si hubieras dejado las empalizadas, quizá no te buguean tu cuartel. Mete el cuartel. El gris no se percata. Por el momento el gris no se percata. Cuartel adelantado. Creo que la idea es hombres de arma en feudal. El gris se percata. El gris se percata. Él pudo haber... O sea, con el aldeano acá pudo tranquilamente haber metido las empalizadas. Pudo haber metido las empalizadas para evitar que le gualeen su, su cuartel. El naranja gualea al cuartel, lo cual es una estrategia de toda la vida. Toda la vida. Se ha usado esta estrategia en el hecho of Empires. No vengan a decir que esto es un bug ahora. Toda la vida, esto es una estrategia. Lo que sí tenía claro, y pueda que sea el bug, es que tenías que empalizar todo. Acá, es que, o sea, acá, puedes sacar la milicia. Todavía la puedes sacar. Tanto al lado de arriba como al lado de abajo todavía puedes sacar la milicia. No la saca. Quedan solamente dos empalizadas a la parte de atrás sin construir. La diferencia al diano es de 30 contra 23. Está en feudal el gris. Está en feudal el gris. El naranja está muerto acá. Saca las milicias acá. Sí. Pero la partida. Hay una diferencia. Hay una diferencia muy alta, ¿no? El naranja, si no mal estoy, tiene las empalizadas acá, ¿no? Esta empalizada naranja. Si la deletea, quizá lo saca. Pero dice que está usando el bug y prefiere resignar la partida, en la cual tenía una diferencia muy grande. 10 aldeanos de ventaja. 10 aldeanos de ventaja. Para mí esa estrategia es válida. No sé ustedes cómo lo ven, gente. No sé ustedes cómo lo ven. Para mí, el gris es un justo ganador. Voy a hacer encuesta para ver qué dice la gente. Para mí, el gris es un justo ganador. Esto no cambia nada lo que iba a pasar en la partida. Sí. Hmm. ¿Qué dicen ustedes? ¿Hay embalizadas fantasmas? Hay tres atrás. Pero... Esto siempre ha pasado. Presto. Si te embalizan un cuartel, tus milicias quedan ahí bugadas y no, no lo puedes sacar, pero... Vamos a ver. ¿En serio es polémica? Yo lo vi, no sé si es polémica. Voy a preguntarle a la gente. Vamos a, vamos a llevarlo al público. Yo no esperaría que la gente vote por, por el grid, pero vamos a votarlo al público y así, hacemos, y así hacemos justicia mientras vamos a la cuarta partida. pues, mandemos la encuesta a la gente, ¿no? Preguntémosle al chat. Preguntémosle a nuestro amado chat. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opina el amado chat? vamos a llevar la decisión al bar ¿Quién es justo ganador? Sí, por weón Chespirito por alegato de poco okay. Preguntémosle al público Preguntémosle al público y que ellos decidan. Vamos nosotros a la cuarta partida mientras ustedes votan por lo que les parece justo. Yo les doy mi humilde opinión, pero ustedes son el que deciden. Ustedes son el amado público, ¿no? Ustedes son el amado público, así que voten, voten a la por la decisión que ustedes toman. Mi voto sería por justo ganador, Huevón. Sí, pero ustedes pueden tomar una decisión contraria a mí y al ser el público, yo aceptaría lo que ustedes digan. Sipo era el gris, si era el gris que usó el bug y Chepirito era el color naranja, ¿vale? Para que, para que lo tengan en cuenta y puedan hacer su votación como quieran. Mil Divinidad es igual, lo que pasa es que un partido de fútbol con el Fair Play no se le cobra Hay señal del bar, sí. No me di cuenta, hay, hay, hay IAS. Voy entrando y me están lloviendo los pedos. Bueno, vamos a ver, tiene dos aldeanas, parece que el Cerrito que le hizo algo ahí. Hay dos IAs, estamos, estamos teniendo muchas IAs: naranja y morado. Quiere decir que solo se juega amarillo contra verde y rojo contra azul. Se está, está quedando mucha gente por fuera, ¿no? Así que juega el amigo David Zip contra Bohemio sin fe. Este fue uno de los finalistas, así que creería que es uno de los favoritos. Bohemio Sin Fe estuvo entre los cuatro mejores del anterior Kinos de Mancos. Si mal no estoy, ¿no? ¿Ustedes lo recuerdan? Uh, alguien casi que nos quejea la barrita. Muchísimas gracias, al amigo CCM78, ya tenemos. ¿Cómo va la encuesta, señores? ¿Cómo va la encuesta? ¿Qué dice el público? ¿Qué debió ocurrir ahí? ¿Qué debió ocurrir en esa partida? -ba Bar hasta en el <laughs> Tocó ver la partida con Bar, ¿no? Detalladamente. Les puse el Bar <laughs> para que vieran lo sucedido en la partida. <laughs> Bohemia Sin Festa está enfrentando a David Chip. Y creo que el otro duelo que se lleva a cabo es el amigo Milegots contra Omen. Por el otro lado, creo que está clasificado Haya Negra. Este es, este es bot. What the fuck? Haya Negrara contra el amigo de Mali. Creo que Mali es el humano y este es el bot, ¿no? Tiene <laughs> nombre raro. Y DecoAlt juega contra el bot, que es este color morado. Así que está. Duela la muerte con cuchillos. No parece clara la decisión. ¿Cómo va la encuesta? Por favor, alguien que me lo haga saber. Yo no puedo ver, lamentablemente no. No puedo ver cómo va la encuesta. ¿Qué porcentaje está? ¿Cómo está la acusa? Sí, poco, un justo ganador. ¿Con qué porcentaje está el asunto? ¿Con qué porcentaje se encuentra el asunto? Muchas gracias el amigo Obelius. Pago en su entrada al show, de verdad. Los mil pulgares arriba ya tienen que estar llegando. Esos mil pulgarcitos arriba ya deben estar llegando. P8 Ok, gracias, señor Azteca. Oh, ya. Yeah. Muchas gracias, amigo. Como le prometí. 50 dólares para el pote. Gracias, that's, safe, that's safe. Gracias, amiga Zem, por sumar a Cepote. Ya casi completamos la premiación. Muchas gracias. Ya estamos a 22 dólares de completar la, la premiación para el de Mancos. Así que con todo ese apoyo, pues estos torneos son muchos más factibles de realizar, ¿no? 81 contra 19. Va ganando Po' oh, Ok. Entonces no, no estaba yo tan errado, ¿no? 81% cree que si Po' es justo ganador, okay. Luz Mario llegando con el live, muchas gracias Oscar Jimmy. Vamos a ver que esta vez el amarillo quedó muy lejos de su rival, que es el color verde. El rojo quedó a una distancia aceptable, así que bueno, se puede ir alargando la partida. <risa> 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 Aunque con ayudado el bug, Chespirito decidió retirarse. Mario, te di 300 mil pesos por la nevera de Red Bull, lol. Oiga, ya, verdad, yo, yo no sé qué hacer con eso. ¿Será que Red Bull me vuelve a contratar o me cogió de bodega o.? ¿Qué sé yo? <laughs> No sé si fue a mí el único que me pasó. Porque si eliminan a Chepirito, perdemos uno de los mejores apodos del torneo. Bueno, es verdad, ¿no? <laughs> eh, pues, uy, a la mierda. ¡Ay, ay, ay! Eso se puso feo. Era un jabalí de hierro. Le mató tres aldeanitos ahí. <laughs> Nos vemos donde quiera. ¿Qué? Nos vemos donde quiera. Me el amigo del experto. No sé si la puedo vender. Es que no sé si esa vaina es mía. Y vale mucho más de 300 mil. Ah, la mierda, pero se los están quejeando. Se los están quejeando. Yo la vez pasada había hecho... Ah, se me olvidó, ¿no? Llegar a 50 sponsors durante el Keynote de Mancos para tener el Keynote de Mancos 3, ¿no? Es verdad. Esta vez se me olvidó y vamos muy colgados. Tenemos uno de 15. Uno de 15, falta un montón. Y que la perdiste y la vendes. Después, bueno, es verdad, yo no tengo ningún contrato. Yo no soy tan rata, pero... Pero yo no tengo ningún contrato, no hay nada oficial que diga que yo la tengo... Es eh, verdad. <laughs> Solo que no sé si la Red Bull nos vuelve a contratar, ¿no? De pronto la Red Bull nos vuelve a contratar y ahí sí, si la vendo, si quedo como un hornito y, y no me vuelven a contratar y... Vale, madres. al final del Kino de manco 2 será un cerdo contra una hija. Marita llama a Red Bull y pregunta. No sé dónde llamarla, la verdad, pero... Y los que me hablan son de otros países. Tendré que preguntar a Red Bull Colombia, no, no lo sé. Bohemio tiene piedad, Bohemio sin fe, es el color azul. Creo que va tomando bastante ventaja, es uno de los favoritos a llegar a las finales. 18 aldeanos contra 14, ya son 4 aldeanos de ventaja. Así que se va sumando oh, nuestro oh, querido gracias, amigo. Gracias por el ¿no? super chat de cinco nuevos soles. Si pues, weon, ganas por po, Sigue adelante, po, weon, ja, ja. Pues parece que sí, Pogweon. Avanza a la siguiente ronda, Pogweon. ¿Por qué granjean así? No, no entiendo. ¿Por qué no granjear alrededor del centro urbano? Ya he visto demasiados mancos haciendo esto. ¿Qué parte del cerebro manco les dice el marran. Granjea lejos. Granjea allá, donde corres peligro. Granjea donde tu centro urbano no te cubre. ¿Cuál es la razón? Pero he visto ya muchos mancos hacerlo. Mira, mira. Porque... Oh, bueno, este, este tiene sentido por el forward, ¿no? El polaco sí. El polaco sí tiene sentido que haga esto, pero... ¿Haga? ¿Por qué? Eh, eh, al menos este está usando la granja del pie del centro urbano. Pero hay algo en el cerebro de los mancos que mira este nivel de granjeo espectacular. Que les dice, granjea ya, lejos. Por favor, granjea ya, sin protección. Vamos, amigo. Debes granjear lejos, lejos del centro urbano. Ahora no está Gerald con su estrategia infalible. Eh, no, el amigo Gerald ya no participa en este torneo. El Gerald of Rivia, que siempre hacía la misma estrategia y ya no. Mancos versus IAS, me gustaría ver algo así. Un torneo mixeado de mancos versus IAs, pero es que, ¿qué nivel? Yo no sé qué niveles son las IAs. Sé que la nivel extremo es un 1300 y en extremos es un 1300. Difícil sería 1200. Mmm, moderado sería 1100. No estoy seguro. Díganme ustedes, por favor, ahí. Yo soy 1100 y le gano a la IA en moderado para más o menos ubicarme. ¿Qué nivel? Pero sé que una IA en extremo le gana absolutamente a todos los que están inscritos en este torneo. Miraste también. ¿Por qué que irán así? No lo sé. Salva tu IA. 500 lucas. Y si te vuelven a contratar, te la presto de una mía. Ah, no la pienso vender no la pienso vender. Dios quiera que haya contratos importantes con Red Bull y no la puedo arriesgar porque sí. Morado está en 900 a 1000, ok. Morado 900 a 1000. La buguearon la IA, yo soy 1200 y en extremo antes la sufría, ahora ya no. Okay, o sea, la, la volvieron mala a la IA. Volvieron mala a la IA, y ya un 1200 le gana a IA, ok. Que cavaron por el casero de la Red Bull, por supuesto que sí. Y tenemos la premiación ya del King of the Mancos, señores. Muchas gracias a quien haya aportado lo que faltaba para la premiación del King of the Mancos. ¿Cuánto es el lo máximo que se puede ingresar? 1200. Bueno, yo creo un mapa que diga salva a tu Diana. <laughs> ya que todos se la quieren echar Diana más uno versus seis mancos. <laughs> <What the fuck? risa> ¿Pero qué me estás contando? gracias, César Ahoe, por esos cuatro meses de sponsor, amigo. Y Bueno, en esta no parece haber demasiada acción. Hay unos cazando lejos de su mapa. La mayoría están jugando a Los Simpson, que el duelo entre humanos es entre Osmed y el amigo Milencott. Y por el otro lado está el amigo David Zip contra Bohemio Sin Fe. ¿Selidora? Tiene 28 aldeanos contra 25. Bueno, la ventaja... No, no me tiras, es muy notoria porque ya Bohemio Sin Fe picó a Feudal y este apenas acaba de cliquear, así que sí hay bastante ventaja. Señor Ismael, gracias por actualizar tu nivel de membresía. Este no es Ismaelito, ¿cierto? Este no es lo de Ismael, es otro Ismael. La IA tiene moderado, difícil, máximo y extremo. Salva a tu Atenea destruyendo a las falsas diosas. Viene yo contra seis mancos más. Como en las aventuras del Azteca, algo así. Las aventuras del poderoso Azteca. Uy, a la IA le están. A la IA sí que la jejean los cerditos, ¿no? No, la IA, los cerditos jejeadores, ya le ha matado a 11 al día, no la tiene muerta. No, no. La IA nunca puede contra un cerdito jejeador. ¿Qué dice el amigo Carter? Gracias. Aunque se enoje mi esposa, hay que hacer historia. Muchas <laughs> gracias, amigo Kartek, efectivamente eres el que ha jejeado la barrita, el que ha aportado el último granito de arena para la premiación del King of the Mancos 2. Saludos, Mario. Saludos, amigo Carlos Mata. Así que te pega a Sus, Diana y Diego con Handicap versus 6 más. Ah, sí, sí, porque si no... Este man que mira, milicias. Técnica de milicias, pero envía solo una, la mete debajo del centro urbano, pasa derecho. No, visto, creo que no ha explorado el rival, claro. Lo acabo de ver, ¿no? Se metió literalmente por debajo del centro urbano, el verde ni se percató. La otra milicia la dejó en la mitad del camino. Saca solamente dos milicias, hace más o menos lo que hacían los pro en el Arabia. Explorando, está usando milicias para explorar, eso parece, ¿no? Está usando la milicia para florar. ¡Ah, ¿tiene, las, tiene cuatro milicias! Es cumano y sacó cuatro milicias, pero las tiene regadas por todo el pinche mapa del color amarillo. ¿What the fuck? Saludos de Chile, Mario. Saludos, amigo. Finalmente cerrito a su día, ¿Qué tal van las super partidas? Hola, Luis Cano. Me toca jugar con celebridades. Ismaelito y el Roro. Dice que ya se... Tiene... El Roro murallas Locas, que debe jugar el día de hoy. No estoy muy seguro. No lo he visto hoy al tipo, ¿no? Está, está callado. Está callado el buen Rorito el día de hoy, pero creo que juega hoy, creo. Los de, de Chile, Pueon. ¿Cómo va la encuesta con el amigo Pueon? ¿Qué decisión tomó el amado público que está viendo la transmisión frente a lo ocurrido en la tercera partida? ¿Está la cuarta? No está rindiendo, no está rindiendo, así que bien. Nice. Thank you por el señor Azteca, la Diana. Están haciendo un buen trabajo. Está ya la cuarta partida. Los sponsors son los que no están apareciendo. Pero bueno. El roro estaba hosteando la sexta. Ok, la quinta ya está llena, esperando a minuto 30. Bien, vamos mejorando, vamos mejorando. Muy bien por el señor Azteca, minuto 20 de partida. Muchas gracias por la coordinación. Vamos oh, mejorando, nos va rindiendo un montón, así que bien, va, va todo excelente. Después del mal arranque, pues ya todo mejorando, ¿no? 80% sigue ganando, 80-20, ok. 80-20 es una diferencia bastante amplia a favor del amigo zipo 1 Acabo de ver el video del bug y no fue bug. Su espíritu anda llorando bajo su cama. <laughs> se los de Venezuela. Ya nos mejoramos, a ahí. suben su pulgarcito. Oigan, hemos llegado a los mil. No, no les puedo creer que no hayamos llegado a mil pulgares arriba aún. ¡Cracks! ¡Vamos! Vamos por esos mil pulgares arriba. Que el rojo ya empieza a darle chumbimbazos la azul. ¡A la mierda! ¿Le quería poner castillo en la cara? ¡Qué nivel esta gente! por Dios! ¡De por Dios! No ha sacado ni un pinche soldado y quería castillo en la cara. Pero el rojito se lo impide. La partida está como buenarda. Bohemio sin fe, quería castillo in the face, pero no tiene nada. Ahora va a sacar lanceros para intentar frenarlo. Vamos a ver, la partida depende mucho de si este castillo sube o no. En Colombia se diría no pues weón. <laughs> sí. Pero no, el cipo weón sería... ¿Qué traduciría el cipo weón en Colombia? Uy, no sé. Si <laughs> Algo así como si Ay, 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 este man va atacando, pero el cerdo quejeador no quiere. Vale, madre. Estaba viendo la transmisión desde mi celular. Gracias por todo lo que hacen desde Azteca, Diana, mono Tipa Arce, por la transmisión. Postdata, ya cuando juegue el Azteca, revelaré los títulos... <laughs> Revelará los títulos de las aventuras del la Azteca, pero el Azteca no, no ha enviado más partidas, aunque no me tiras. Me enviaron otra. Me enviaron otra para castear. Yo creo que la casteo el fin de semana. Me vieron otra para castear eh, donde sale la Azteca, así que sería las aventuras de la Azteca volumen 2. <laughs> Qué bonita Besidad es la vecina del chavo. Qué buen chipirito! Si no hay like en su próxima partida, la pasará una jugando con un Master. Es que la primera yo la coordiné. Ah, por eso salió mal. Porque la Azteca estaba jugando. ¡Ah! El Azteca estaba jugando en el momento más álgido de la transmisión. Eso explica todo. O sea, mis moderadores antes de arrancar el directo se van a jugar. Tanto Diana como el Azteca han tomado la hermosa maña de hacerlo. No sé cómo, pero subió al pinche castillo el tipo. Subió al castillo. Es español y creo que con esos conquis le va a destrozar el alma al amigo David que juega con magiares. Difícil situación porque ya le van a caer conquistadores. No tiene nada que hacer más que llegar a Castillo y meter un monasterio de afán, ¿no? Al cabo, que ni crees. <laughs> El cago que ni quería avanzar a la siguiente ronda dice Chespisito. <laughs> Buena maña, es dejar jugar antes de moderar. Sí, sí, sí. Buena maña esa que han cogido mis moderadores. ¿no? Buena maña esa. De... Antes de arrancar el directo se ponen a jugar. Y bueno, Bohemio sin fe. Creo que ya llega a Castillo. Lo único que tiene, tiene que meter un monasterio ya. Monasterio, monjes, es lo, es lo único que lo puede salvar. Uno de manco mete eh, arquería guerrilla, pero la mejor alternativa en el momento en el que se encuentra David es Monasterio Monjes. Es la mejor defensa. Es Monasterio y Monjes. Acá está el horno, ya el rojito creo que va tomando mucha ventaja. Por el otro lado, no sé ni qué carajo está pasando. El amarillo había adelantado milicias, ahora está con Scout. El verde también saca Scout. Ahora está doble arquería por parte del verde. El verde tiene 34 aldeanos contra 36. Creo que esta partida va a estar épica. <laughs> Creo que esta partida va a estar épica. El amarillo tiene 36, pero tiene 10 aldeanos desocupados. Y acá tiene 10 aldeanos haciendo una casa. La ventaja que toma el español a subir un castillo es mucha. Los jinetes no pueden frenar. Si el rojo no mete un monasterio, está muerto. Necesita un monasterio con mucha urgencia. Ya empezamos a ver de este tipo de aperturas En el nómada de mancos Que se va haciendo fuerte, ¿no? Un FC castillo en la cara Los conquistadores son muy poas. Pero una buena defensa es Monjes Monjes es la mejor defensa Disculpa de Pipe Que me envisi El Pipe envisi a la Diana el Pipe lo lleva al, al, al desorden ahí Lo mejor es Maciar guerrilla En cantidades industriales No esta situación de la partida. La guerrilla tarda mucho, es mucho más costosa. Jugar acá como jugó David es muy mala decisión. Debes ir monjes. Hay que ir monjes para frenar esto. Corona tu reina con un solo spot de coronación para todos. Así obliga a pelear y fortalecer un castillo. Okay. Quiero que gane uno que tenga un Nick que trascienda toda la credibilidad. Esta partida, bueno, Podemio sin fe, es un nick raro, pero que se hace ya normal. Ya saca guerrilla, tiene el más dos al menos de, No, no tiene la culpa ni, cero herrería vale monda la vida. No tienen ni herrería, sí tiene herrería, pero no ha metido absolutamente ninguna mejora, así que esa guerrilla, no sirve para nada. Te digo que sacar guerrilla con todas las mejoras es demasiado caro. Es demasiado, demasiado costoso. Ah, ya lo mato. Ya lo mató, vale madre la vida Intentó sacar guerrilla pero con cero herrería Ya no puede hacer nada, está completamente muerto Nuestro amigo de color rojito Ya valió monta, creo que la partida parejita Está entre el verde y el amarelo Uy, este man ya está en castillo Este ¿Si sigue en feudal, sí señor El morado que juega El morado es la guía ¿no? El morado es la IA y el cerdito Jejeador lo mató, 35 al día, ¿no? Bueno, al menos rompió el récord De los mangos 37 al día no se ha bajado este cerdo y contando porque va a haber toda la partida matando a la pobre ella. Este naranja es guía y parece que está teniendo una partida muy reñida contra el amigo de Mali, creo que lo va a matar. Creo que esta IA va a matar al pobre Mali. Así como el bohemio sin fe, pues ya mató al pobre rojito que está remuerto aunque decide salir corriendo, guarda sus últimas esperanzas. Y el amarillo irá algún día a la edad de los castillos, este man ya metió castillo, recordemos que es polaco. Tiene un pitufo, dos arqueros a caballo y dos lanceros, un ejército muy poderoso de parte del amigo Miller Gordz. Minuto de partida. Político honrado me pondría de Nick. Pero mi internet es bueno para el multiplayer. Marito, ¿pensaste en irte a Twitch alguna vez? No. O oh, bueno. No. Y menos mal no tomé esa decisión, ¿no? Gracias. Twitch José está horrible. López por el super chat de cinco nuevos soles. Quiero que gane uno que tenga un nick que trascienda toda la creatividad que hemos visto hasta ahora. <laughs> Ojalá que dice Josito Quispe. ¿Qué dificultad están las días? No lo sé, pero de que les parte la madre a estos tipos les parte la madre. No sé qué nivel estará la guía, sí máximo, qué carajo, pero esta guía. Le va a dar, y no precisamente, consejos del amigo de Mali. El verde ya empieza la pelea al medio, el amarillo no tiene nada, ¿no? Porque ah, bueno, al fin va a Castillos. Al fin se va para Castillos, continúa sacando alianos, tiene 47 alianos, el rival tiene 48. En esta partida todavía hay juego, acá sí ya no. Acá no hay nada que hacer. Nunca sacó un pinche monasterio, ¿no? Los, los bancos no usamos mucho los monjes, yo tampoco, yo tampoco los uso demasiado, ¿no? Yo tampoco los uso demasiado, pero los otros los manquitos no usamos mucho monjes. Mencionan una canción a Bohemio Sin Fe. Yo la última vez le había preguntado y Bohemio Sin Fe tira el GG. Supongo que ya el rojito así. El rojito se retira, no hay nada que hacer. Bohemio Sin Fe avanza a la siguiente ronda. Y al pobre Gris lo están matando. El amarillo y el verde es la partida más pareja que tenemos ahora mismo. El verde ya metió segundos en centro urbano, pero los tienen los dos completamente paralizados. Está sacando jinetes mientras el rival saca arietes. Vamos a ver con qué sale el amarillo. Que todavía está vivito y coleando. Porque no le han hecho daño en su economía y tiene la misma población de alianos, incluso más que su rival, ¿no? a tu reina arrollada por ciertos dos jejeadores. Puede ser. Llama a Alex, voy a jugar con una I. ¿A es sales? ¿Quién falta? No, ¿No es que ya estaba llena? Según el Azteca, la siguiente partida ya está llena. 34 minutos, pero no sé. La canción se llama La Copa Rota. Gracias al amigo Seth Glitz por esos 5 dolarucos. Muchísimas gracias, Crack, por el apoyo al caster, por hacer el trabajo de traerles a ustedes el entretenimiento en este lindo torneito. Por fin llegué a mi casa, luego de un día matado, nada más para alegrarte. ¿Alegrarte que el parse? Un poquito con la Verde, que se va metiendo al rancho. A ver cómo andan de finura en los Quidwell. A ver, ay, ay, ay. Qué finura en los quidwalls! a ver cómo andan de finos en los quidwalls. a ver, a ver, a ver. Se ve los Squidwall que va metiendo el amigo Odmet ahí. Poniendo peligroso el asunto. Tiene par piqueros, ya llegó a la edad de los castillos, pero no tiene absolutamente nada de army con que defenderse. Tiene apenas un par de arietes adelante. Está sacando 800.000 piqueros, pero no los ha mejorado y eso es un serio problema, aunque el verde ha decidido retirarse de ahí. Alguien done para los que ayudamos. <laughs> Pero si el que ayuda es multimillonario... A Diana la azteca le, le paga, la mantiene. ¿Ustedes sabían eso? Como va la vía conquistando gloriosamente. Gracias al vino Ramos por el super chat de 5 pesos. Gracias amigo Albino por tu apoyo desde los USA supongo. Le di no precisamente consejos a la IA en facilísimo. Esa idea no es tan fácil. Tuviste la suerte de que el cerdo la jejió, pero si hubiera jugado como está jugando la IA naranja, mira la puntuación de la IA naranja. Se va a comer entero al pobre Mali. <laughs> Vamos a ver quién se muere primero. Si... Ah, el amarillo tiró GG, ¿en serio? ¿El amarillo se retiró tan miserable y cobardemente? ¿What the fuck? Tenía más aldeano, pero bueno, se ha retirado, así que ya no nos queda más partida. Solo queda la de la IA con la otra. La quinta partida ya arrancó, señor Azteca. Estoy desempleada. Pues por jugar todo el día. Cualquiera te echa. Hasta yo te estoy pensando en echar porque juegas antes de los directos. Entonces. Por eso te echaron. Confírmeme si la siguiente partida ya está por ahí rápidamente. Pues acá ya no queda a ver. Sino como el naranja se va a comer con todo. Y papá. Solo que estas sillas son muy pasivas. Entonces como que acá nos pueden dar dos horas. Y la pinche ya naranja va a seguir bumeando. Tiene 112 aldeanos, ¿no? Los que pierden contra la IA avanzan a la siguiente ronda. Solamente están ahí por relleno porque su rival no se ha presentado. Entonces, Las IA son pasivas. Ya llegó Imperial. Yo creo que lo mata. Speedy González, muchas gracias por eso, tío Laruco. Se te aprecia mucho, amigo. A partir de ahora seremos amigos. Ganó la IA, gente. <laughs> ha ganado la IA. Bueno, vamos a la siguiente partida. No estoy muy seguro si ya está. La Asteca no me ha confirmado. Pero vamos a la quinta partida. Entonces. Si ¿Sí hay quinta partida o no hay quinta partida. La quinta partida, si sí está o no está, compañeros. Según las tecas, en media hora está llena. Donen para el que hizo el logo. <laughs> Quedó muy bonito el logo, la verdad. Muchas gracias al amigo que lo hizo. No sé si es el amigo SuperJDoc. pero muchas gracias. En la sexta estamos listos. Llegar y empezar. Solamente falta Alex en la sexta, ¿ok? Falta la quinta partida. No le responde el amigo azteca, así que voy a ver si encuentro la partida o no. Debe estarse jugando esa partida al minuto 30, tuvo que haber arrancado, ¿no? Al minuto 30 tuvo que haber arrancado esa partida. Soy tan manco que ni siquiera sé dónde mirar el elo. Bueno. Únete al Discord. La recomendación que te puedo dar es que te sumes al Discord y ahí la gente te va a explicar absolutamente todo. ¿Por qué cuando es fácil ponen 11? ¿Cómo así? Cuando te matan fácil, ¿por qué ponen 11? ¿Cómo hago para jugar el torneo? Bueno, tenías que haberte registrado, ser sponsor del canal. Recuerden que debemos llegar a cierta cantidad de sponsor. Mañana pongo la barra. ¿Cómo hago para jugar el torneo? Ya lo decía. Gracias al vino Ramos por el super chat de 10 pesos. Bueno, nos es listo en la cuarta partida, no sé qué pasa. Sí, si Roro puede arrancar más rápido y si Alex no está, pues que arranque ya. Muchas gracias al amigo William por su apoyo desde México, crack. ¿Qué pasó con la cuarta? ¿Alguien dice qué pasó con la quinta partida? Si no, pues que arranque la partida que tiene Rista Roro, que pase el ID por favor y, y arrancamos con la sexta mientras miramos qué carajo pasó con la quinta. ¿Comando de Rista en el juego? Sí. Ahí está el Discord, ¿no? Ahí está el Discord para la gente que se siga. Recuerden seguirme también en Instagram. Los parceros que no me siguen en Instagram. no está listo, dicen por acá, amigo Yosaf, arranquemos rápido, por favor. Ya arranca la de Roro, pero no estoy seguro si ya arranca, ¿no? Aquí juega Loris Ismaelito. Loris Ismaelito, vamos a ver si ya arranca la quinta partida. Yo echándole flores a las tecas, sí, le eché flores muy rápido. Me dijo, no, la quinta partida está lista, estamos esperando a que llegue el minuto 30. Es más confiable el man que dijo que, que por acá no pasa ni Dios, ¿no? Es más confiable el que ayer dijo por acá, no pasa ni Dios, pues según habían verificado. Torneo para hacer murallas en las que no pase ni. <laughs> es más confiable que no pase ni que el pinche este. No aparece el amigo Joseph, Joseph, que está en la partida, que ya está para jugar, pero se fue al baño. Y de la quinta partida no tenemos gracias, ni William idea. Gracias, William Free por el super chat de 200 pesos mexicanos. Muchas Gracias por el apoyo. Veo la sala creada, pero Joseph no aparece. Joseph, por favor, te están llamando ahora. Torneo de editores de mapa. Muestra el book del que hablan miestras. No lo sé, no conozco el, el book, la verdad. No conozco el book. Bueno, mi cumpleaños y no hay nada mejor que terminar el día viendo el directo. Aunque okay, la partida de pinche Roro puede arrancar. La de Roro lista arrancando. Ok, vamos a la de Roro, entonces. Vamos a la del señor Gogo Mugallas Locas. Que sería la sexta partida del día que haríamos perdiente de la quinta. No, 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 no supimos qué carajo pasó con ella. Agrícola, ¿qué pasó con la otra? <laughs> Vamos a la de roro nomás entonces. El link de Discord está ahí en el chat arriba tuyo. Ya casi llegamos a los mil, hay casos de verdad. Vamos con esos mil pulgares arriba. Vamos con el roro murallas locas. ¿Y qué pasó con la encuesta? Vamos a ver qué pasó con la encuesta. 77 contra 23. Casi votaron mil personas. Vamos a terminar la encuesta. Creo que la decisión es unánime. Qué mala suerte que te coja un lobo cuando estás metiendo la pinche casa, ¿no? El Rorito no ha empezado a meter. El Rorito no ha empezado a meter las, las murallas, ¿no? Está valiendo mal. Estuvo muy de buenas es que ese lobo era el mismo que había matado al rojo. Estaban persiguiéndole al aldeano. Asustadamente, Ror le dice que se vaya por allá. Y acá no sé si IA's. creo que no. Creo que en esta partida no IA's. o había Alex, algo así. Alex se sumó así: Alex Jimmy. Así que bueno, en esta partida al menos no IA's. Y por favor, confirme qué pasó con la quinta partida. Muchas gracias del amigo Drag Knight, muchas gracias por tu apoyo. Otro en el que no puedo participar, F. ¿Puedes decir que cancelen la quinta? Pues si están jugando la quinta partida, que por favor la vuelvan a empezar, porque no hubo manera de verla. Así que si alguien de acá está escuchando está jugando la quinta partida, no hubo manera de verla si es que se está jugando, así que cancelen y vuelvan a empezar. Ok, gracias, señor Azteca. Coordina para que arranque al minuto 30, ¿no? Y que pongan espectar y tú asegúrate que la puedas ver, amigo Azteca. Sin espectadores, nada raro. Nada raro, hay que salir. No, 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 calle la Jeta, calle la, calle la Jeta, aquí ya que no es con usted, mijo, es de la, es de la otra partida. Eso, menos mal, Rolito está en la juega. Que no, no, sigue jugando, pinche amarillo. <laughs> no, caos, no, eliminado por aguerrado, eliminado por aguerrado. Yo no voy a volver a empezar. Eliminado por aguerronado, el amarillo. Bueno, ni modo. Alex Jimmy. Esto solo pasa en el show de sponsor, ¿no? Esto solo pasa en el show de sponsor. Hasta por acuebonado, uno queda eliminado, ¿no? Hasta en el show de sponsor, hasta ese tipo de eliminaciones queda. El amigo Quilla se automató. Se acaba de automatar nuestro querido amigo Quilla. Creo que le va a doler una huevita cuando se entere que no era con él la cosa. Y eso que el Roro le. Y eso que el Roro le dijo y todo, pero no le hacen caso al pobre Roro y todo, ¿no? No le hacen caso al Roro. No, pone cuidado. Se autosuicidó sin nada que hacer, no No a volver a empezar porque él se le bugueó el cerebro por un momento y se retiró, ¿no? No, ese güey me eliminó. <laughs> el amigo de Don dice no este tipo me eliminó para acabar de pecharla de la manera en la que la acaba de pechar bueno pues así es así es así es por el super chat de 20.000 pesos colombianos ¿Qué onda marito cómo va el torneo otro en el que no puedo participar xd saludos acá pasa de todo hay polémica hay gente que se autosuicida Autosuicida tremenda palabra esa Llegado tan rápido como Mr. Joe contra Viper Nunca había visto a alguien morir tan rápido como el color amarillo. No sé si habrá perdido al aldeano. Yo creo que acababa de perder al aldeano y lo mejor que le puso. <laughs> se emocionó, yo creo que se emocionó. Dijo, no, perdí un aldeano. Están diciendo que restauremos. Vamos, sacámonos ¿no? porque esto arrancó muy mal. Mejor restaurar, mejor restaurar, pero. <laughs> vale madre. Vale madre la partida por la amigo Quilla. ya fue, ¿no? Manquilla. Gracias, Pedipsis, por el super chat de 5 pesos. En todo caso fue un autobús, ya que las empalizadas del gris fueron completadas y las de Chespirito quedaron en fantasma. ¿Qué? Muchas gracias al amigo P. González, pero... Pues sí, así no estoy mala, si no fue la historia, o al menos no me enteré, ¿no? Hola, bueno, como me noto, bueno, debes estar para el Kino de Mancos 3, que es que llegamos a ver el Kino de Mancos 3, el men retorciéndose en su habitación. Y sí, yo creo que el amigo aquí ya se está retorciendo en su habitación por la huevonada que acabo de hacer, pero bueno. No encuentro ovejas, pues vale madre la vida. Es que no hay muchas, ¿no? Las ovejas son más bien bogitas están casi todas como por la mitad del mapa. Hay más lobos y cerdos que girare de cualquier otra cosa. Este mapa es de alta dificultad de juego. Saliste así de la partida, bien incluido con ser mango. O sea que Rebelde de Sales hizo un Animomundi 2.0, y sí. El amigo Alex Jimmy. ¿Y una Hizo la Animamundis 2.0 y, y ganó la partida sin despelucarse, ¿no? El rival se asustó y se retiró. Torpedo. Uno. Imagínate cuando le pregunten a Killa cómo fue eliminado el Kino de Mancos 2. Va a ser muy triste, va a ser muy triste para el pobre Quilla cuando le toque contarle a sus amigos cómo fue eliminado del Kino de Mancos 2. Estaba orgulloso de haber pasado la primera ronda y en la segunda Pues se automató. Mordiendo la almohada. El día del manco, aquí no. El amigo Quilla está por ahí en el chat. Ahí a Alex si quiere jugar una por fuera. Bueno, ya sería mucho. Mucho honor del amigo Alex aceptar jugar por fuera. Está disparando en un pie el pobre Killa F por él. Quilla hizo un mic drop. Motel. Vale, madre, eso que le alcancé a gritar, como no, calle la gente, pero no, no, no hizo caso, el Roro le dijo que no, pero no, el ya estaba ensequecido, él quería retirarse de la partida como diera lugar. No entiendo a <laughs> Top 10 sacrificios épicos del anime. Mmm Mantequilla, ¿cómo vamos a participar? Dice el amigo. Bueno, debes ser sponsor de este canal. Sí, sí. Si eres sponsor del canal, estás en el Discord. Simplemente tienes que anotarte, cumplir con los horarios y ya, ya está. ¡Ay, cerdito que ya hablo! Se le alcanzó. Porque ese cerdo está endemoniado. ¿Qué carajos? ¿Y ¿Ese cierto que mierda? Está poseído. Está poseído por el demonio. Pasó derecho y creí que le iba a matar a todos los aldeanos al buen Ismaelito, pero no fue así. El gran Lord Ismaelito. ¿Contra quién juega Ismaelito? Contra Corp Abusa madre. Está bueno, ¿no? El Killa es 1025. Roro es 1020. Acá está el poderoso Rorito. Que está enfrentando a Zulopunk. El poderoso Gogo que está enfrentando a Zulopunk. ¿Cómo no va a existir un editor de videos para compilar estas cagadas? Bueno, no lo tengo yo. Si alguien se ofreciera y hiciera el video, pues maravilloso, pero no, yo no tengo el tiempo de hacerlo. Trabajo todo el día como un pinche esclavo y ahora me están explotando en mi trabajo, así que tal, tomo el horno. El cerdo se infectó de un virus y sí estaba poseído ese pinche cerdo. Este sí no está poseído y le acabo de matar todo a Rorito. Rorito va a llevar más aldeanos al sacrificio para los dioses, claro que sí. Rorito es un grande y va a llevar más sacrificios para el dios cerdo para que le permitan ganar la partida. Tremendo, Rorito, muy pro. Muy pro, va a sacrificar, mira, siempre sacrificio para los dioses para que el dios cerdo lo deje en paz a Rorito como tiene que ser faltan 30 pulgares arriba vamos que ya llegamos a mil señores vamos que ya llegamos a mil el Rorito hace su último sacrificio para los dioses para que el dios cerdo no lo mate y poder tomar el alimento sin problemas renuncia a y gastea más lo he pensado seriamente en los últimos días ya que me están explotando el trabajo pero no ustedes no me mantienen pero que eliminó en la primera ronda, mal le vale ganar Dice la cara el amigo Escobar a ver. Es el color morado que está acá Eliminó a nuestro amigo en primera ronda Está enfrentando a Yosafat Bye. Yosafat de color Aguamarina, por ahora no hay agresiones en la partida ¿no? Población de aldeanos, 27 Para madre, 20 para Lore Ismaelito Pero que antes es dedicado a ser amigo Ismaelito 7 aldeanos, bueno Tiene el buen Ismael, color verde el amigo Alex Jimmix 27, su rival de color amarillo, pues se automató, que fue el amigo Guilla. El color rojo es el amigo Zulopunk. Tiene 22 aldeanos y el poderoso Roro tiene 22 aldeanos. Esta partida parece va a estar potente. Hay agresiones de los cerdos, sí. Alex Jimmy no tiene claro que ha ganado, no lo sé, la verdad. No sé si Alex Jimmy se dio cuenta que ya ganó la partida. Que no tuvo que hacer nada más que esperar a que su rival entrara en un pánico mental y se retirara. Debería llevar la cuenta de las skill de los cerdos jejeadores. Pues los cerditos tienen su cuenta. ¿Qué se hizo el cerdo jejeador que había matado a Ismael? ¿Es este? No. Era un cerdo que estaba herido. No sé si Ismael lo cazó. ¿Qué carajos hizo con el cerdito jejeador. Pero nuestros lindos cerditos jejeadores masacran a un montón de manjillos. ¿De qué trabajas, Mario? Soy ingeniero en telecomunicaciones. Ahora mismo estoy en la parte de transmisión, estoy en todo el mundo IP. En todo el mundo IP, pero me están dando como a rata en balde. ¿Cómo se si inscribe uno? Solamente debe ser sponsor del canal, estar en el Discord. Y allí se pasa un formulario, se avisa con mucha antelación. Este Kino de Mancos 2 lo habíamos avisado lo habíamos avisado como hace, qué sé yo, un mes largo, ¿no? Bastante tiempo ya. Es que Mario ahora sea un Creo que esta sería la única que podría sustituir. El trabajo, ¿no? <laughs> Otro aldeano muerto por un cerdito de hierro. Es que son osados, ¿no? El amigo Zulopung está cazando su cerdo. Vamos a ver cuántos cerditos más se le lleva. Esa aldeana creo que se va a quedar por fuera, ¿no? Él va a casarlo. Parece que va a sobrevivir en la mayoría. Uy, se acercó mucho al aldeanito de arriba. ¿Lo va a matar? No. Sí. <laughs> a ese le vale mondag en centro urbano. Le está disparando flechas. Bueno, tanto esfuerzo para simplemente matarlo. Tengo miedo, dice el roro. Pues deberías tenerlo porque tu rival va a 15 aldeanos por encima, rorito. Deberías tener mucho miedo. Meter un wall que atraviese toda la mitad del mapa. Porque el amigo de color rojo tiene 15 aldeanos más que tú. F por los ingenieros explotados y refe. Refe, refe. Yo antes vivía tranquilo, ¿no? No me explotaban tanto, tenía un trabajo normal, pero ahora ya cambié de jefe, cambié de área. Y me están dando como a gata, en vale. Ojalá que no me aburran, ¿no? No quiero ser un desempleado más de este país. Bueno, <laughs> le bajó la moral al Roro El Rorito abre arquería y doble establa, pero este tipo juega mucho. Y rojo sigue en feudal. Los rojos siguen la alta media, ¿no? Esta semana estuvimos necesitando a otro ingeniero en la emisora. El transmisor tiró el GG por una inducción en el super... En el supresor. Y se apagaba cada rato. Y por fin lo arreglamos. Bueno. Tiene que te tienen las heridas que 700. 700, 700. Bueno, la mayoría está jugando ampliamente a los Sims. No hay muchas agresiones. Hay una pequeña técnica scout de parte del amigo Abusa Madres. Que está queriendo abusar del buen Ismaelito. 26 al día para Ismaelito. 34 para el Gris. ¿Qué sigue tiene? Ah, es siciliano, es un dolor de cabeza, el siciliano con Scouts. Dolor de cabeza porque los lanceritos le hacen la mitad del daño que a cualquier otra sigue Los chetes de son un bálsamo para el alma. <laughs> Muchas gracias, mi querido amigo. Siempre puedes buscar trabajo desde las máquinas donde laburas. <laughs> Hay pelea entre el rorito y el rojo. ¿Dónde iba el rojo? No tengo ni idea que estaba haciendo ahí. Pero el roro fue reagreste. Scouts, arqueros, está sacando de todo. El pinche rorito se fue con todo el rorito agresivo. Contra el amigo Zulopung. Pung. La diferencia en puntos no es mucha, pero ya empezó a perder al diano de rorito. ¿Cuánto ganas en tu trabajo? Bueno, no, eso no lo voy a decir. Buenas noches, ¿cómo puedo entrar al Discord del canal? Exclamación Discord. Exclamación Discord. Saludos a mi sol, dice el amigo Jimmix, tras estar ganando su partida sin hacer absolutamente nada, pues el Killa se automató. Ok, el Rorito está empezando a ganar la partida, el Rojo está metiendo lanceros en cantidades industriales, pero la están viendo hacia el frente, gracias si al buen aldeano. Ay. A ver si logra salvar al aldeanito, vamos a ver qué pasa. explota en un trabajo? Sí. Me explota en mi trabajo. Mueve bueno, los Sims. está juntándose mucho con Roro y ha partido el mapa a la mitad. Geofsap que enfrenta al amigo Escobar 86. Ismaelitos es por ahora el más complicado, pues el abusamadre lo está haciendo, ¿no? No hay puntos. Lanceritos y arqueritos. El roro está muy agresivo. Que no toma alimento. O sea, ¿cómo juega el pinche roro? Ah, LOL. Está al fondo. <laughs> Te digo que no sé por qué lo hacen, pero lo hacen. Mira, mete un molino por allá. Nivel de granjeo, nivel Dios de parte del rorito. Se recuerden suscribirse y dejar ese lindo pulgar arriba. Ya llegamos a mil, señores. Castillo para Usa madre, que en esta partida parece que sí va a abusar del pobre Ismaelito. El rojo se defiende con spam de lanceros. El rojito tiene 25 aldeanos. El roro tiene 29. Por lo que Rorito va ganando por poquito. Esta partida puede ser bastante pareja. A menos de que Rorro haga un daño muy fuerte, va a terminar siendo una partida bastante pareja entre Rorito Murallas Locas y su rival, que es el amigo Zulopunk. El morado y el agua marina también van parejos, ¿no? 33 aldeanos, agua marina 36, sí. Ay, Necesito que el agua marina ya agrede con 5 elefantes. Hay peores destinos es que se Lo peor fue el grito, sí, la verdad que sí. Le, le grité con toda al amigo Quilla que no se retirara, pero. Pero vale madres. El tipo iba ensequecido a que tenía que retirarse. te querías tu trabajo si pudieras dedicarte al age? Yo creo que sí. Yo creería que sí. Quizá en un par de años lo haga. Vamos a ver qué. Quede para el destino. Tengo planeado trabajar hasta mis 35 años. Así que vamos a ver que es para el destino. Si el echumpers está vivo de aquí a allá, quizá me dedique solo a Leis, ya por hobby, pero me dedico solo a Leis. Elefante súper rápido, la verdad que sí. El amigo joseph se pone muy agreste. Buena respuesta de Monasterio rápido porque está detrás de casas y demás. Así que creo que la respuesta de Monasterio Monjes es bastante apropiada de parte del amigo Escobar. Al pobre Ismaelito sí le están dando como a rata al balde. Para esto nos hiciste cuadrar tu partida de última, Ismaelito. Para esto querías que cuadráramos tarde. <laughs> Debe estar diciendo el Azteca, pa' tanto me hizo revolcar todo, pa' tanto me hizo que la partida es malito fuera de última, para recibir semejante follazón. Roro tiene 15 unidades de batalla ya. Es verdad. Tiene de todo, ¿no? Tiene guerrilla, tiene de todo, aunque no sé dónde carajo. Ah, lol. ¿Por qué se mueve hacia allá? Es una mala decisión, aunque no lo sé. Podría... Bueno, si llega al fondo de la ciudad de Roro, lo puede golpear bastante, pero ahora mismo es Roro el que presiona primero, así que. Creo que el rojito toma una mala decisión ese movimiento, ¿no? ¿No serás tú el que me ponía malos escalados? No procede escalado a N3, cliente dado de baja, ahí no sé. Despacito, suave, suavecito, nos vamos juntando poquito a poquito. Siempre pasa eso, qué cosa, Dianita. Al pobre Ismaelito. El pobre Ismaelito está valiendo madres. A Castillos, el poderoso Roro, creo que Roro va tomando una ventaja ya. Muy importante su partida, el rival, mmm, si llega al fondo del mapa de Roro le hace daño, pero no estoy seguro si es una muy buena decisión o no. Puede ser que sí o puede ser que no, al final terminaremos besando, ¿no? ¿Decía así una canción? <laughs> Yo creía que mi compa Ismael ganaba, pues no. Le están dando como a rata en balde al amigo Ismaelito Ismaelito levanta la cabeza Y recibe su machetazo en la nuca Para que aprenda a respetar Así que ahora mismo, pero al menos guarda a los aldeanos Ya no le caben más en la casa, sí le caben un par más Ismaelito apretando nalga Para llegar a Castillos y decir que quedó en Castillo. No, pero espera que llegues a Castillos Ismaelito Retírate al llegar a Castillos, así se nada ah, Aguante hasta los minutos 30, llegamos a Castillos y tira al pobre Ismaelito a madres avanza Y el Roro con su llegada a Castillos Le complica mucho la partida al rival la parte de abajo, esta partida parece estar bastante pareja entre Escobar y el amigo Yosaf. La puntuación nos dice que es así. Está bastante pareja. Aquí le están golpeando un poquitito a Roro. Vamos a ver, al Roro lo presionan y entra en pánico. Recuerden que los mancos, al ser presionado, entran en pánico, se buguea el cerebelo y la cosa se complica. Así que ojito con eso. Ismaelito llega a Castillo, ya te puede retirar en paz, amigo Ismael. Ya te puede retirar en paz, amigo Ismael. Has llegado a Castillos, has muerto con dignidad. <laughs> ha muerto por dignidad, ¿no? así que bien. bien, bien ahí Sir Lopi, gracias por esos dos meses hace de sponsor. Mario, si te dedicas solo a Lage, me subo al level de sponsor. Por cierto, ¿qué piensas de un torneo? Yo siempre tuve el sponsor para vivir de Lage y hay tres hueones, no más. <laughs> así que nunca se logró el sueño. En alguna época de mi vida dije: si llego a 20 de estos, me dedico a vivir de Age Bombards, pero más lejos no podemos estar. Hay tres con Roro. Ese es un mod ayer. Y dos cracks que me han apoyado mucho desde hace bastante tiempo ahí con el sponsor de vida, pero... No se logró cumplir ese sueño de vivir de la Pero si ayer te pusiste nervioso, Mario, y te mataron el escudo de todo. Y sí. Siempre que presionan un manco, entras en pánico. El roro lo presionan igual a todo el El rojo está yendo a castillos y el roro no lo matan. Bueno, tiene ya mucho jinete, ¿no? Tiene mucho jinete y con un solo contragolpe lo, lo mata instantáneamente al amigo Azulopunk. Uy, este morado, la partida estaba pareja, todavía está pareja. Según todavía, Yosaf está arriba en munduación. Mm, pero el morado lo agrede bastante. El agua marina entra en pánico y tiene todos sus aldeanos guarecidos, vale madres. Todos los aldeanos del agua marina están metidos en este centro urbano y no los saca. Calma que ahora descubro tu canal, pronto nos haremos esposa. <laughs> Gracias mi querido amigo gringo. Gracias a Sir Lopi por eso tomes esos Se mantiene mucho el inactivo. Creo que está entrando en pánico. Tiene todo para ganar, pero suele pasar. El rorito va masacrando al rojo. Creo que el roro va tomando importante ventaja. Aunque mira la población de alienos. No hay diferencias. El roro todavía... Todavía cabe una pechada de rorito ahí, ¿no? Todavía cabe. Todavía puede pasar una pechadita del buen roro. El azul... La boa marina tiene un ejército bastante fuerte con el que al morado lo podría hacer Popó en este momento, no tiene nada al morado no tiene nada al morado, pero el agua marina no lo ataca y está recibiendo él los ataques por lo que se le va complicando la partida, está perdiendo ahora mismo mucho Aldeano, no se da cuenta nunca vale, va a retirar al señor Azteca Haz algo amigo Haga algo Esto es horrenda Pechada de agua marina No sé qué está haciendo Creo que se fue Mirando a los elefantes Cómo van a la base del morado Porque A la mierda Tilín No guarda ni un aldeano La mamá lo mandó Por empanadas Fijamente Fijo Estoy seguro de ello No tengo pruebas Pero tampoco dudas La mamá lo mandó Por empanadas Acaba de llegar Y dice A la mierda Tilín Pero qué es esto Hasta un cerdo De puro pesar Lo estaba intentando defender Pero no El tipo valió Mondá. A ver ahora Si con los elefantes Que envió al frente Puede hacer algo ¿No? Iba muy bien el amigo de color Aguamarina, pero ahí perdió, no sé, 10, 15 aldeanos. Vale madre la partida para él, 21 aldeanos. No, la, la tiró al carajo, a menos de que le haga mucho daño acá al, al morado. Que si le tumba al centro urbano, lo puede matar. Esta partida está interesante. Esta partida está interesante. A ver, Rorito ya dio las tocadas final. Por ahora no, está dejando que el rojo se llene de piqueros. rolo tiene 10 aldeanos de ventaja, así que todavía cabe una pechadita de Rorito por ahí. El morado contra el jinete le hizo la fiesta, pero jugue oh, en la casa... Ojito que en la casa no tiene cómo defenderse. No tiene oro, así que no sirve de nada. Que meta al monasterio. El color morado. Sí tiene 800. ¿Por qué no saca ningún monje? No, no sé. <laughs> tiene 800 de oro el morado, a pesar de que no tiene aldeanos tomándolo, pero. No hace ni mierdas. No saca el monje y empieza a sacarlo. Vamos a ver. Esta partida está interesante. Eso va, va pechada, va, pechada viene. La caga el uno, la caga el otro. Épicamente. Vamos a ver en qué termina esta historia. El cerdo ahora no, pero este amigo. Vale, madre, no. Cuatro de aldeanos. Va por el quinto. Le va a matar todo. O sea, va a terminar el trabajo de los jinetes. Va por el sexto. Vamos, vamos, que tú puedes ser toqueador. Va por el séptimo. Mientras él está matando al morado, pues el cerdo lo está matando a él. El cerdo lo está matando a él. Tiene 15 aldeanos y bajando. Bueno, vale madre la partida. ¡Ya basta, Freezer! Vale madre la partida para el agua marina. Está metiendo la mamá de las pechadas, o sea. Mira esta vaina. Tiene 15 aldeanos. No hace ni mergas. Está intentándolo, pero creo que es demasiado tarde, ¿no? Hasta ahora se retiró Ismael, no mames. No es cierto que no. Ismaelito jugó hace rato. Ojo que Rorito la está pechando, people. Rorito tiene 42 aldeanos, apenas 6 más que el rival. El rival va por el triple TC. Gente, se viene la pechada cósmica de Rorito a la cancha. Pechada cósmica de Rorito a la cancha. No está haciendo absolutamente nada. El rival está bumeando como Dios manda. Y este weón hasta maravilla está metiendo. La Agua Marina es el nuevo señor de los cerdos. Vale, madre. Si la Agua Marina perdió, se mató solo, la verdad. Aunque ha hecho daño en casa del morado. Los, los, los cerdos le han hecho más daño a él en su casa. transforma los elefantes, vale madre, por eso los monjes son tan buena defensa y le va a transformar otro. Yo creo que es el fin del Hombre Araña para Joseph que tuvo todo para ganar la pinche partida, pero la ha pechado de una manera cósmica, es más, aún la puede ganar. Va ganando en puntos de manera increíble. Tiene tres centros urbanos, lo que no tiene son granjeros, porque acá todo se le murió, lo dejó matar por jinetes y cerdos. Vamos a ver, el Rorito va metiendo gasillo en la cara, este man con piquero, Roro, tira GG, pero ah, ok, el rojo tira GG. El rojo tiró el GG. Ay, no, no dejó que rojito la pechara. No dejó que Rorito la pechara. El rojito tira el GG. Y el buen Rorito Muralla Locas avanza a la siguiente ronda. ¿Qué pelea nos queda? Solamente esta. Que no sé cómo va a terminar. Sigue ganando el morado. ¿Cómo no me pregunten, va ganando por solamente 100 puntos. Pero mira esta mierda. O sea, no... Hay cosas que no me dejan dormir. Hay cosas que no me dejan dormir. ¿Qué, qué mierda el morado? ¿Por qué le pareció una grandiosa idea meter un, un campamento minero ahí? No, no sé. Hay cosas en el mundo que no me dejan dormir. 18 aldeanos tiene Yosaf, que perdió todo en manos de los cerdos y de jinetes. Y 35 aldeanos tiene el amigo Escobar. Minuto 42 de partido. Oigan, oigan el minuto. 42 de partido. Es hasta el minuto 50, ¿no? Es hasta el minuto 50 de la partida. Espero que la quinta partida ya esté lista, señora Azteca. Confírmanos, por favor. Quinta partida lista para dar inicio. Esto parece que va a ser del morado. La pechada del agua marina fue tremenda. No tiene el dianos para reponer absolutamente nada. Los dos la pecharon, pero el agua marina tiene el cerdito en la casa. La verdad que sí. Verdad. Ya no la puede salvar, no sé, por puntos. Mira que está a 100 puntos. No mentiras, la puede ganar todavía. Esto todavía no se decide porque está solamente a 100 puntos de diferencia. El naranja recién subió su segundo centro urbano. 20 aldeanos de diferencia, pero no sé qué mantiene tan cerca a joseph de la puntuación del rival, ¿no? Ya revisó mono y Diana, que si es expectable, Ok, muchas gracias. Quinta, ya está iniciada y se puede desbetar. Muchas gracias, señores. No hay postre imperial, exijo ver ese nivel. No hay postre imperial, no nos llega nadie imperial, ¿no? Bueno, no mentiras. Algunos han llegado. El agua marina está intentando cuidar. Ojo que todavía la puede apostar a ganar. A... Este castillo da muchos puntos. Cuidado que el agua marina va a ganar. Puede ganar inexplicablemente la partida. Porque puede que termine con más puntos al minuto 50 de partida. El morado no tiene mucho como para agredir. Con piqueros no matas a nadie. Así que cuidado con este castillo que le puede dar los puntos a Joseph para superar al morado y ponerse arriba. Cuidado con eso. Cuidado con eso. ¡Ojito! De Ian por ahí. ¡Ojito! El pinche Roro sigue jugando en la partida. Ojo que lo que les digo... Está muy cerca. Josaf va a terminar subiendo dos castillos. ¡Ojo con los castillos! ¡Ojito con los castillos! Aunque se va alejando nuestro querido amigo Escobar. Porque está sacando army. Tendría que regalar los piqueros para perder, ¿no? Si pierde los piqueros y los monjes, va a terminar perdiendo. ¿Qué sigue tiene? Es gemer... Que no... No le sirve de mucho meter gastillos. La razón es simple, su, su, su unidad única No es muy buena contra los piqueros ¿Cuántos son las finales de este torneazo Mario? Este jueves, este torneo se va a jugar Hoy, mañana y jueves de 8 a 11 de la noche Hoy se jugarán 6 partidas Mañana se juegan 6 partidas Y el jueves es la gran final del King of the Mancos, que ya tiene Premiación de 100 dolarucos Hola Karen, Tiempo Sin Verde Por acá, ¿Cómo estamos? Mancos Champion League los <laughs> Mancos Champion League no, pero es que este men vale madres, ¿no? ¿Podemos decir que el cerdo lo mató? ¿Se vale decir que el cerdo mató a Joseph. Es amazing. El cerdo lo mata. No, no, no hace ni merga el tipo por sobrevivir un poquito al menos. El cerdo, podemos decir que mató a Josap 19 aldeanos. Vale mierda, es que es mucho. O sea, sin, sin la pérdida de los aldeanos, eso es todo. 20 aldeanos. 20 aldeanos y contando. Tercer castillo, pero creo que el cerdito que quedó lo va liquidando, ¿no? El cerdito le va liquidando la partida. Ya lo mató. Tremendo raideo, sí. sí. Tremendo raideo le metió el cerdito. Tercer castillo para Josap, que creo que está apostando a ello por la puntuación. Pero si no mata al ejército rival... Hay nada que pueda hacer. Faltan minuto y 20 y hay 400 puntos de diferencia a favor del amigo de color morado. El cerdo está aniquilando al pobre Josap. Le ha matado más de 20 al día, no madres. Quiero ver la maravilla del verde. ¿Dónde la había puesto? Creo que la deletea. La deleteó, ¿no? No la veo. La estaba colocando, pero creo que la deletea al final el amigo. Nuestro querido amigo. Y no, esto ya no fue. El agua marina intentó ganar por puntitos, está a 300, pero nada, el cerdito lo mató. El cerdito lo ha sacado de la partida. No tiene nada para matarle eso al morado, así que creo que va a perder la partida en 10 segundos. El ganador va a ser el amigo O Escobarro86. El agua marina tuvo todo, todo para ganar la partida, pero la ha pellado cósmicamente, ¿no? Se falta un catapultazo de sombrero, no sé, acá que podría sacar muchos arqueros. Este mix es difícil de frenar realmente. No hay una sola unidad que pudiera superar esto como tan fácil, así que bueno ya. El ganador es el amigo O Escobar por puntuación. Al final ni pudieron matarse estos dos tipos. Casi los mata un cerdo y cinco elefantes, pero bueno. Hace cinco años que no juego a Ode pero soy... No soy tan no como estos güeyes. <laughs> Y es que esto se pasa, la verdad se pasan de verga, ¿no? Se pasan de verga. Y bueno, vamos a la última partida del día, señores. Esta ya pasa el amigo Escobar. GG para el buen Joseph Lo tuvo todo, pero no le alcanzó a ver la última partida. A ver, a ver, a ver. Es la de Pan de Papa Azteca, confírmame, por favor, que sea la del amigo Pan de Papa. Y vamos a la siguiente partida sí. Al final ya jugaron a ganar Por puntos esos, ¿no? No sé cuál es la ¿Cuál es el ID de la siguiente partida? Que el amigo Azteca me confirme, por favor ¿Cuál es el ID De la quinta partida que no alcanzamos a ver? Esa, ¿cuál es? A ver, la terminada en 113 Ok, no me sale la partida No me sale la pinche partida No sé si es que pasa mucho tiempo y ya después no aparece Ah no, ya, ya me apareció Ya me apareció A ver, ¿quién juega ahora? Chorro Arato, lol Josesito Quispe quería un nick muy rebuscado y, y épico, pues aquí lo tienes. Aquí lo tienes. Chorro barato. Uy, pues ya murió este weón. Estaba viendo el chorro. ¡Ah, la mierda! Nunca había visto a alguien morir el chorro barato, pues creo que yo no apostaría mucho. Bueno, perdió dos de sus tres aldeanos iniciales en contra de Lobos. Por suerte le queda uno, pero creo que arranca valiendo Mondan cantidades industriales. Chorro barato. Canes, este ¿Hay un bot? ¿Este medio es un bot o es un Nick? ¿Qué es ¿Es ¿Un bot? Estamos con la perdiendo por culpa de... Muy bien, levanta el DC. Me dicen que había uno en el pretorneo. ¿Qué cosa? Son todas personas, ok. No es bot, es real Genghis Khan. Nunca lo había visto, bueno. Genghis Khan va a enfrentar a Pan de Papa. <laughs> el amigo Clive75 va a enfrentar a Yo Soy ching -Kan Ojo que el amarillo también lo están jequeando los eslabitos. No sé qué están intentando hacer. Es el amigo Leonela P. Que va a estar enfrentando en esta partida. Ancrat 90 -11. Gris contra naranja. El pobre naranja quedó con un pinche aldeano, ¿no? F. Un gran inicio ha tenido el amigo de color naranja. Llevo mis 800 puntos. No hago tantas tonterías. Bueno. A veces es mucho más fácil ver que jugar, amigo. Ver que jugar es muchísimo más fácil. Uno es Viper mirando, pero jugando. Es otra historia. no es bot, pero juega con un bot. Me quedó un aldeano también. El Genghis Khan arrancó bastante al horno con un aldeano, mientras que Pandepapa, que es su rival, ya tiene siete aldeanos. Vale, madre, diría el señor Azteca. El Genghis Khan es sarraceno. es sí, perdón. Y sarraceno. Ustedes recuerden suscribirse al canal si no lo han hecho. Activen la campanita, por favor. La gente que no haya activado la campanita de este canal Por favor, actívenla Recuerden que el Kino de Mancos continúa mañana Ya mañana vamos avanzando de rondas Y el jueves va a ser la gran final del torneo Así que suscríbete ahora Activa la campana También recuerda seguirme en Instagram, por favor Coloca exclamación Instagram en el chat Y vas a seguirme en esta linda red social Donde vas a, enterar, o vas a estar enterado absolutamente todo Mis monedas por pan de papa Bueno, si también tuviera que apostar Apostaría por pan de papa Ya le saco una ventaja brutal el Gengis Khan está vivo de chiripa. Casi lo matan los lobos o los cerdos o qué sé yo. Bueno, menos me paguen, me convierto en sponsor de por vida, dice por amigo el amigo Daniel. Muchas gracias, Danielito. Vamos, Leonel, conchetón. Vamos, al amigo Leonel. Muchas gracias a Brian por actualizar su membresía a Sponsor Premium. Ya hay una importante cantidad de premiums. Estoy pensando en hacer otro... es que no sé cómo hacer. Con los de sponsor premium creo que ya hay más de 50, así que va bastante bien. No, he, no hubo memes hoy ni ayer. En verdad, No me han enviado memes. Yo no hago los memes, la gente es la que me envía los memes, ¿no? Con las pupas, ¿qué? Comí las popusas. Comí las popusas. ¿Qué carajos habrá Gabrielito? No, no, no sé qué carajos sucedió el amigo Gabrielito, pero bueno. Se va casando a un cerdito asesino. Vamos a ver qué tal lo hace el amigo Joy Ching ¡Joy Ching Si estoy empezando la OE, ¿cuál sí me recomienda? El persa, el persa, el persa es la mejor para jugar a OE. El persa es la hostia, que es la que tiene el amigo de color rojo. Es muy linda, Civi porque tiene una gran ventaja económica. Las aperturas te salen fácil. linda, Civi. Va a cazar el pinche cerdo en la mierda. <laughs> a ah, la mierda, pero esta gente ya es de otro nivel. ¿Vieron cómo bugueó el cerdo con una casa? ¿Pero qué es este mierda? ¿Qué es este nivel? ¿Qué es este nivel de gente? ¿Bugueó el cerdo con el molino? Que, con el mismo que va a recolectar el alimento, pero what the fuck? El nivel de estos mancos está fuera de nuestra imaginación. Ya cojítico mi Caso, Hay que subir a esos pulgares arriba, hay que llegar a 1100, 1200 pulgarcitos arriba, señores. Mientras vemos la última partida del día. ¿El Chorro Barato podrá retomar la partida después de arrancar tan mal? El Cacique Yairt. Genghis Khan, Chorro Barato, el Cacique Yairt. Pan de Papa. Creo que esta es la partida con más nicks. <laughs> con más nicks sobresalientes. Y Josito Quispa estaría por ahí, estaría feliz de la pelota. Nunmaster Master está viendo esto desde el cielo. <laughs> son pro de casualidad, creo que sí, son re pro estos tipos. Papusa, ¿qué? Papusas es como las arepas en Centroamérica, ok. El único meme es el del man que se retiró y se suicidó. Hoy no he visto memes, hoy no he visto memes, no ha he hecho memes. Muy buenas pechadas, cabalías de hierro y el grandioso chat. ¿Eso que es el día uno? Es verdad. Es el día uno del kino de mancos. Esta aventura apenas comienza. Los mejores mancos van formando filas para avanzar a una ronda más. Esta ya es la segunda ronda del torneo. Muchos de estos manquitos ya superaron un primer rival en una primera instancia y ahora están superando a un segundo rival. Vamos a ver cómo les va. El Cacique Yair es costeño. ¿Por qué? ¿El Cacique Yair es costeño? ¿Por qué costeño? ¿De dónde? ¿Qué carajos? Por <laughs> Morito, ¿no el Master va a jugar. El un Master es demasiado pro para el torneo, así que no puede... No pudo jugar, por ahí estaba pidiendo que lo dejaran jugar si alguien no aparecía para el espectáculo. Pero un Master es demasiado pro para jugar el King of the Mango, O sea, imagínate el nivel de juego que tenemos ahora. Que el buen un Master es demasiado pro para esto. Recién llegó, ¿cómo es este mapa? Vences a tu rival de cuadrado y listo, así es. Son diferentes versus para poder avanzar rápidamente del torneo. O Se juegan cuatro versus en simultáneo. Mane Granjan super lejos. Después de matar el cerdo ahí, desperdició la mitad del alimento. Mira eso. Dejó el cerdo con 200 de alimento, aunque al final va a retomar el cerdillo. Minuto 12 de partida. Por ahora nadie ha llegado a la edad feudal. Este es un duelo humanos contra humanos en su totalidad. Así que bueno, tenemos cuatro luchas por definir. ¿Quién va ganando? 23 aldeanos por el amigo Ancrat. 26 para Pan de Papa. Bueno, el Pan de repro. El pan de papa es repro, su rival tiene 15, así que creo que ya vale madre Creo que acá apuesto por el morado, vamos a ver acá. Vamos a ver qué tan acertados son la población de aldeanos. 16 aldeanos para chorro barato, su rival tiene 21, así que yo apostaría mi moneda por el cacique Jair. El amigo Ancrat tiene 25 aldeanos, su rival de patio tiene 19, así que apostaría por Ancrat. El color azul 22 contra 20, acá está parejo el asunto, es la isla más Gracias, pareja según José esto. Kispe López por el super chat de 5 nuevos soles. Hoy hubo buenas pecheadas, jabalíes de hierro y el grandioso chat. Eso que es el luna día. <laughs> Gracias, Josito Guispe. ¿De qué a qué nivel se aceptan los quinos de mancos? Desde 0 hasta 1200. Uno, entonces uno entre el cacique Yair y el cacique de la Junta. El cacique Yair es algo colombiano. Yo no conozco ningún cacique Yair. Estos van a compartir amistosamente piedra ahí, ¿no? El azul sí que lo ve. Pero el rojo está ahí medio inocente, no sabe qué tan cerca está de su rival. Ganar un torneo de mancos te hace más manco o menos manco. Eres <laughs> un manco la hostia. Salón. Si ganas un kino de mancos, eres un manco que es la hostia, diría el amigo Tadito. Este fue milicias, le va a llevar un cerdo jugador, pero parece que no llega. Parece que no llega. El azul dice: Maldita sea, porque le van metiendo torre. Él no la ve, no, no la ve. Él no ve esa torre y ya dijo: Maldita sea. Cacique Jair es santanderiano. Mocho S. Este más viene Torres y hombre, armas o milicias, pero bueno. Soy Jizikis Gankan, R-Pro. Está viniendo con todos los juguetes sobre su rival. Le viene con hombrecitos de arma y tras del hecho con torre y hasta puercas, pero bueno, no quiso compartir la piedra. Muy agresivo nuestro querido amigo King La parte de arriba, el verde sigue creciendo en la alta de media todavía. Amarillo en la alta, mira está bien Mira esto, nunca creí ver esto. Cuatro aldeanos en cola previo a pasar a feudal. El amarillo va a decir, pero ¿por qué mierda llegué tan tarde a feudal si yo cliqué? Yo cliqué, te juro que yo cliqué. Yo cliqué a feudal, pero no, 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 no llegaba a feudal. Mientras el verde va a llegar, pues este huevón no sé hace cuántas horas habla que queda feudal, pero hasta que no nacieran todos los aldeanos, no va a cliquear a la siguiente era. Pues sí, ¿pero qué pasó aquí? ¿Por qué? ¿Por qué carajos? Mira, ahí me escucha y cancela. Ahí me escucha y cancela a los aldeanos, pero perdí un montón de tiempo y su rival de patio ya está en feudal. Así como el azul ya va a llegar a fruta, ojito que el rojo ya ha llegado. Agua marina, van mitad de camino, color morado. ¿What? Pero este pan de papa es la hostia. ¿El pan de papa no fue uno de los que llegó lejos en, en el torneo anterior? Que tenía una versión que jugaba muy bien y otra que no servía para nada. Creo que el pan de papa de hoy es el, el que siempre arranca los torneos. El pan de papa hermanito mayor. Es el pan de papa hermanito mayor que, que juega muy bien y luego cuando queda el manco, pues vale, <laughs> Porque mientras el rival va para feudal, este man lleva para la edad de los castillos. Meto 18 es buen tiempo para nómada. Este apenas va a llegar a la edad feudal y este man le va a meter un castillo en la cara. Aunque juega con etíopes. No es tan natural el etíope metiendo castillos en la cara, pero... Pero me parece que sí, ese pan de papas es el que jugaba muy bien en una partida y en la otra jugaba horriblemente. No, no lo recuerdo. ¿Recuerdan ustedes el Kino de Mancos 1 o no se acuerdan? Eso es verdad, uno pro y otro manquito, sí. Yo me acuerdo había un Pan de Papa que jugaba muy bien, como este que está jugando ahora, y rondas más adelante es como que ya jugaba el verdadero Pan de Papa. Y valía tres malancos de monda. No, el cuñadios no se notó para este torneo, ya estar en su especialización y dice que es muy ocupado, y que bla 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 ya me acordé es el mismo verdad que sí o sea, es el mismo pan de papa que arranca recuérdenlo acuérdense que en esta primera partida juega repro va a Castillo muy rápido por allá mañana ya no juega el hermanito mayor sino juega el hermanito menor y vale Mondal el amigo pan de papa pero bueno ahora mismo está en su versión pro el pan de papa se cambiaron el teclado sí sí había, había, un, había un pan de papa pro y otro pan de papa manco yo lo recuerdo muy bien Vamos a ver si ocurre lo mismo en esta competencia. Le va a montar castillo en la cara. Este es el pan de papa, pro. Este es el pan de papa, pro. Es un castillo muy bien ubicado, bastante doloroso. Imposible evitar para el pobre Gengis Khan, que está muerto desde que arrancó la partida. Así como el amigo Chorro Barato, creo que también está muerto desde que arrancó la partida. Este más se va a lo que castillos. Pan de papa y solo uno. El pobre agua marina está muertísimo. Está bastante muerto. Un kilo de mancos y que avance el que pierde, ¿qué? El que juegue más manco va avanzando de ronda, bueno, no. Creo que sería medio complicado jugar un torneo de esos. El celeste valió mandarse, yo creo que el celeste está muerto ya. Jogue el azul, empieza a venir con Scouts, incomoda algo, debería tumbarle a dos granjas, creo que ya se pueden ver y matarlas. Pero por ahora se mantiene en pie de guerra. Por ese espíritu se puso nervioso por el bug. Castillo in the face. Y ojo que este man está pasando a Castillos, pero este man ya está en Castillos. Estos dos se fueron FC. ¿Qué jugaban tan rara esto? ¿Dónde están los aldeanos del amarillo? Ok, ya sale a correr. Ya sale a correr, va a la parte derecha del mapa. Eso está muy bien, pues el centro urbano está valiendo. Manda al menos va a alcanzar a llegar a Castillos. Ya está sacando Leitis, unidad bastante Powa esa. Aquí el naranja presiona al de color gris que está encerrado en su jaulita. El naranja empieza a presionarlo duro. Y ojo que recordemos que el naranja es el chorro barato que arrancó muerto la partida el que arrancó muerto la partida es ahora el que presiona. Y al que presiona, Dios le ayuda, ¿no? El que presiona. Suele ganar en niveles mancos. Casi es muy raro que un manco logre aguantar la presión de otro manco. Eso no. no es muy habitual, ¿no? <risa> <risa> Ese bandepapa es Mr. View Boradal yo Bandepapa <laughs> repro, mira, ahí está jugando el bandepapa pro, el que avanza a cuartos de final, después le toca jugar al hermanito menor y... Y Paila, mira, ya, ya lo mató. Le hizo un hijo, pero de una manera horrorosa al pan de papa, al pobre Genghis Khan. Castillo en la cara, Chotelais, asedio. Está muerto, al menos puede decir que llegó a Castillo del, del agua marina, porque pues. La paliza que le metió en el Linda, el amarillo hizo exo, metió Castillo y está sacando ahora conquistadores mientras sube otro centro urbano. Vamos a ver si puede hacer algo. Y el naranja vino torres, pero mira esa torre, casi en el. Casi le mete la torre bajo el pinche centro urbano. Al final logra subir la torre, bastante incómoda ahí, o incómoda gran parte de las granjas del Gris, pero que reacciona bastante bien, no entra en pánico, sigue jugando relativamente tranquilo y esa torre no debería durar mucho ahí. Sí, favoritos son el Persa, el Español y el Franco. No he visto tantos Francos, incluso en esta partida solo hay uno. El Persa sí lo hemos visto en un montón de partidas. ¿no? La agua marina ya murió. El agua marina ya está muerto. El verde está a punto de joder al amarillo. Creo que hay varias que se van desequilibrando. La que parece increíble es esta de Chorro Barato. Chorro barato tiene 1200 puntos. Su rival tiene 1500. Chorro barato tiene 35 el diano. Su rival que se coló gris tiene 30. Ah no, perdón, chorro barato tiene 30. 35 tiene el cacique shahir pero. Ya llega a la edad de los castillos. Vamos a ver si contracolpea, supongo, ¿no? Supongo que el amigo de color gris va a intentar contragolpear rápidamente a Chorro Barato que va a quedar en feudal. El rojo y el azul van ambos ya hacia la edad de los castillos. Minuto 27 de partida. Quedan 22-23 minutos del tiempo. ¿Cuáles serían sus civis favoritas para jugar en este Kino de Mangos? Pero bueno, el agua marina que se hizo. ¿Hombrón? Acá hay 1% de probabilidad, 99% de fe de parte de Gengis Khan. Qué grande, Gengis. Qué grande. Le queda un aldeano. Y está subiendo un centro urbano. Como tiene que ser. Un genio, el amigo Gengis. Lo peor es que el morado lo ve, el pinche pan de papa que está hoy nivel pro. Lo ve, el pobre Gengis Khan está completamente muerto. Le han barrido hasta el alma y el corazón al pobre. A ver esta guerra entre el rojo y el azul está buena el rojo está a punto de llegar a Castillos qué va a hacer este este amarillo creo que también está muerto creo que el agua marina está ahí haciendo no sé qué está muerto el pobre hombre y queda ese aldeano por suerte lo vio tarde no se viene el comeback se viene el comeback del agua marina en breves va a subir el centro urbano va a subir el centro urbano por ende se viene el comeback amigos Se viene con back de parte del agua marina que logra subir al centro urbano. Aunque la cosa está bastante complicada. Le quedan dos aldeanos, Salen súper rápido a los aldeanos, ¿no? Ya tiene dos aldeanos, o sea que ya tiene el doble. Hola Mario, yo soy Chorro Barato, mal inicio de partida. Sí. Vale madre nuestro querido amigo Chorro Barato, le van cayendo los jinetes, se viene contra golpe y por lo que está en el chat creo que ya vale madre, ¿no? Creo que el amigo Chorro Barato está valiendo mal en la partida. Castillo in the face. Se van definiendo ya varias partidas. Este castillo del azul es bastante doloroso para el rojo, que encima sufre la pérdida rápida de bastantes aldeanos. King Hiskan tira el GG. Eso no fue GG, este mal lo mataron. O sea, acá no hubo oportunidad de GG. Pan de Papa lo recontra mega, mató. El azul está tomando bastante ventaja con este castillo en la cara. Al otro lado del mapa increíblemente sigue intentándole pegarle a las casas del amigo el cacique Sharit que está contra el chorro barato que creo que va a llevar en cantidades industriales. ¿Qué los son? No lo sé. 1000, 1100, 900. Más o menos, ¿no? 900, 1000, una, una montada si sí, por eso las. Uy, acá le entraron. Le están repartiendo el machetazo a la nuca para que aprenda a respetar. Uy, hagas castillo contra castillo. El rojo parece aguantar, es que no creo. Roco tiene 25 aldeanos, no, ya lo duplicaron. Azul ya tiene 50, creo que esta partida ya es ampliamente del azul, aunque este castillo va a alargar la partida media hora más. Y el chorro barato, ¿hasta dónde podrá aguantar? Ya lo veo bastante lo normal tipo. Lo dio todo, ¿no? Lo dio todo nuestro querido amigo. Genghis Khan hasta el último aldeano peleó. Pero allá fueron y lo mataron. Castillo de chorro barato. Vamos a ver qué pasa. Lo van a presionar acá. Lo van a presionar. Y si esto es un marito castell, un doubt castell ahí. Ahí intenta meter el quid, A ver la finura del pobre chorro barato. A ver cómo anda de fino en los Widuals, Oh, Se le metió en no, no, <laughs> vale, no, 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 Valió madres toda la vida el amigo Chorro Barato, eso fue un lindo doubt castle, perdió todos los aldeanos, le quedan 15, ahora va a perder los scouts, los monjes, no va a alcanzar a convertir ninguno, no, vale, vale, la vida. vale madre, la vida, a ver si intenta, alcanza a subir el castillo, 89%, está apretando a Nagiris, pareciera que lo termina, a ver si snipea a los aldeanos, quizás sí, quizás no, ay, uf. Sube el castillo con 12 aldeanos. No le valió sino el 60% de los aldeanos para poderlo subir, pero bien, sube el castillo, ¿no? Fue lindo mientras duró. En la parte de arriba parece que el azul le saca mucha ventaja a su rival, levando los chumbimbasos. El azul crece plácidamente a 4 centros urbanos, mientras el rojo está al horno, raideado por jinetes. El amarillo no sé cómo sigue con vida. Hace mucho rato creo que perdió, ¿no? 30 aldeanos contra. ¿Cuánto tiene su rival de color verde? No mames, 42 aldeanos. Si le había tomado una ventaja brutal y ahora mismo está bastante cerca. Este ah. mal metió conquistadores. ¿Será que le pechea horriblemente el verde? ¿Será que le pechea horriblemente el verde? ¿A ver qué pasó con el castillo lateral derecha? Pues tiene todos los aldeanos. GG tira al amigo el Chorro Barato, que no puede hacer demasiado. Dieron su vida por la causa. Este sigue mandando a los aldeanos de la parte de abajo, donde el castillo le va chingando a los aldeanitos. 30 aldeanos contra 83, ese azul está rebumiado. Y el azul está completamente uh, el rojo ya hice FSI. Pues Gigi, ya pasa el azul, también ya pasó el color gris a la siguiente ronda. Pan de papa también, así que solamente queda por ver si el verde no la pechea. Solamente a seis aldeanos de diferencia ojo el verde Me preocupa el amigo de color verde La puede estar pechando bastante sólidamente Está regalando a todos sus conquistadores O más bien a todos sus leitis Y a todos los jinetes Repara el castillo Mata con los aldeanos Vivo México, güey. Perdió un huevo ese movimiento, mira, va ganando <laughs> va ganando ahora el amarillo creo que el verde la va a pesear, puede ser, ¿no? puede ser que el verde se meta a la mamá de las pechadas, dejó que el amarillo metiera conquistadores en buenos números así que ojo ojo que me da la impresión de que el verde la puede estar pechando el amarillo está volviendo la partida después de que tuvo que hacer eso, que tuvo que hacer éxodo después de que lo habían matado por completo pues ahora, militarmente, es el que reina en la partida. Hay que ver qué tanto daño puede hacer, ¿no? A ver qué tanto raid puede meterle al de color verde. ¿Le, le va a empezar a ganar en breves en población de aldeanos? ¿Ya le gana en puntos? Ojito que el verde, el amigo Ancrat9011 empieza a pasarla muy mal. Este main con conquistadores... Le está empezando a dar y no son precisamente consejos. Ustedes recuerden dejar ese lindo pulgar arriba. ¿Cuánto de premio hay? 100 larucos de premio para el Kino de Mangos. Ya juntamos el premio del Kino de Mangos. Ya tenemos los 100 dólares para la premiación. El ganador se llevará 65 dólares y ojo que el verde la va a pechear horriblemente. El verde se puede estar mandando la pechada del día, ¿no? Tiene que venir una pechadita de vez en cuando, ¿no? Una pechadita viene bien. El verde tiene 41 aldeanos. Ojo que Lionel ya le gana en puntos. Le gana en aldeanos. Le gana en army. Lo está arrinconando. Ahora no sé por qué se fue a pasear con los conquistadores. Pero iba muy bien el verde, el amarillito, ¿no? Iba bastante bien. Ya no sé qué hizo el verde, pero lo, lo había borrado de acá. Le mató todo. El amarillo tuvo que sacar corriendo a los aldeanos y yo creí que ya estaba muerto, pero ahora la ventaja es del amarillo, vale madre. ¿Sí? Nueve minutos en la partida y el amarillo sigue ganando, señores. Sigue ganando el amarillo, ¿no? No parece haber reacción por parte del amigo de color verde. ¿Ustedes qué dicen? ¿La, la barre contra Megapechar? Pareciera que sí. Parece que hasta aquí fue nuestro querido amigo. Tiene pinta. Tiene pinta, desde aquí llegó la historia Está metiendo un montón de conquistadores Ahora va por los arietes, supongo sí, vale. sí. Llegué junto por la pechera, sí, sí Bueno, 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 ojo que todavía puede pasar cualquier cosa un Buen raideíto ahí El amarillo completamente roncancio 48 aldeanos contra 43 Va ganando el amigo Lionel Que intercepta rápidamente los jinetes Que lo estaban raidando, ahora hay que ver Habrá algún vaso imperial, a ver acá los recursos. Ancrat, que es color verde, está apretadito, pero el amarillo está aún más apretado. Pero bueno. Por ahora va ganando por 200 puntos, faltando 7 minutos. El amigo Leonel Ape, que lo había dado por muerto, arrancó la partida y Este tipo ya está muerto. Está recontra, mega muerto, pero no. No podía estar más lejos de la realidad. Ahora le está dando y no precisamente consejos. El amarillito al verde, no? Toma para que aprenda a repetar. Toma para que aprenda a repetar. Ojo, vale. sí. se le viene con arietes y si le tumba al centro urbano va a estar bastante complicado. Pero vamos a ver si lo permite, no? Sí. Se mete con los conquistadores, le va a matar los alienos obviamente. Mm. Movida aceptable de parte del amarillo, bastante mal ejecutada por parte del azul, o, perdón, el verde. Y esos dos arietes pueden estar tumbando el castillo. Saca un latis, va a intentar tumbar los arietes. Está peludo el asunto, ahí sale el buen latis. Cansará a tumbar el castillo, pareciera que no. Solamente son dos arietes y pareciera que no va a lograr tumbar el castillo. La parte de arriba sigue sacando conquistadores en cantidades industriales. ¿Qué han hecho el resto? Tiene 10. ¿Dónde están? Aquí están. Tiene 10 conquistadores contra un par de ladies. El castillo de ninguno quiere ceder, ninguno quiere caer. Por tratar de tirar el castillo se va a cerrar la puntuación. Ojo con la puntuación, es verdad. ¿no? Ancrat está ganando ahora. Gana el verde por 100 puntos. Ya no está ganando Leonel AP. Ojo, ojo ayúdenme a mirar porque esto, esta final parece que va a tener Photo Finish. Ayúdenme a mirar porque la diferencia es demasiado corta. ¿Sí? Demasiado corta. Faltando 4 minutos en la partida. No se tiene diferencia en aldeanos. Va a tener que meter un buen raideito. Esto puede ir cambiando el rumbo de la partida. Mira que ahí sube Leonel en la puntuación. Ojo con esto. Ojo con esto que va a tener Photo Finish. Va a estar entre el amarillo y el verde, pero. Hay que ver el momento en el que lleguemos al minuto 50. Se sacan unos puntitos de ventaja, no es mucho. Un par de puntitos de ventaja lo que se llevan estos dos. El amigo en está arriba de vueltas, está peludo el asunto. Está demasiado pareja la puntuación. Monto, monto, pareja, la situación. Okay, Esos esas raideitos van dando la partida, ¿no? Vamos a tener que estar muy atentos para ponerle pausa porque esa puntuación sube, baja, sube, baja. Ahora mismo va ganando en Krat, pero el, el, el amarillo sigue por ahí persiguiendo, no está tomando recursos. Ese segundo castillo que subió, lo tiene firme y paradito ahí en la partida. Va ganando todavía el amigo Ancrat. No está logrando hacer daño este min. es mi chavo. Soy cristian Cubo. venga amigo. Pues Ancrad está ganando por 200 puntos. Falta un minuto. Ancrat tiene todo guarecido dentro de sus centros urbanos. Falta un minuto. ¿Hacia dónde va? Tiene que hacer algo el amarillo ahora mismo. O meter una tecnología. O sacar más conquistadores. Alguna mierda, amigo, pero. Está muy complicado el asunto. A ver, faltan 40 segundos, la diferencia es de 200, se alejó bastante, se roncanció mucho el amarillo No hizo más daño y creo que estaba a breves puertas de perder la partida 44, va a ganar el... Uy, no, ojo, ojo, que ya no sé, mira, mira, mira el tiempo Voy a poner esto en cámara lenta porque no, no sé Ojo a la puntuación, va ganando Ancrat, 20 puntos de diferencia 20 puntos de diferencia va ganando Ancrat. Ojo con el segundo. Ojo, ojo. Ahí. ¡Nula! ¡La noob masterea! Esto es una noob masteriada nivel Dios, Ojo al segundo, en el que sube arriba el amigo Leonel. Al 49-56 gana Ancrat. Pero al minuto 50 que se termina la partida, es Leonel AP el que avanza a la segunda ronda. La NUD masterea Leonel AP es el que avanza a la siguiente. Elige que esta final iba a estar de fondo finish, ¿no? Hay que llamar al bar. Hay que llamar al bar porque acaba de haber una NUD masterada. Ankrat ganaba al 56, pero perdía al 50. No sé ni qué le dio los pinches puntos. Creo que este, este aldeano muerto fue. Creo que sí. Mira dónde se vino a definir la partida. ¿eh? Mira dónde se vino a definir la partida con dos pinches. Si guarece los aldeanos, gana. Te lo juro. Mira el tiempo. Te juro que si guarece los aldeanos aquí a la parte de arriba, gana la partida. Gana la partida, Angrani va ganando hasta que empieza a perder aldeanos con estos dos conquistadores. Esto fue lo que le dio la partida al amigo Leonel AP. Ese KD le sumó el par de puntitos. Mira que esos, esos aldeanos muertos. Por no guarecerlo. Te juro que guarece, mata a los dos conquistadores, gana la partida, te juro. Te juro que guarece gana la partida. Pero estaba asustado acá viendo cómo se le venía a este men. Y bueno. La NUM masterió, nuestro querido amigo Ancrat, es Leonel. mira, ahora, ahora va ganando Ancrat. <laughs> ahora va ganando Ancrat, pero no hay nada que hacer. Según el reglamento del torneo, Leonel AP es el ganador, es quien avanza a la siguiente ronda. Ancrat la pechea, porque la verdad. Vamos a ver el resumen de la partida. ¿Recuerdan cómo arrancó la partida entre Ancrat? Y es lo más increíble, ¿no? El cómo arranca la partida entre estos dos. Y ver ganar a Leonel AP es lo más amazing de todo, ¿no? Ahí está. La población de aldeanos 31-25. Siempre Ancrat arriba. Ancrat. Mira, 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 mira. Mira el minuto. Minuto 22. Ancrat le mete Castillo en la cara al amarillo. Yo miro esto y digo, ya ganó. Ya ganó Ancrat. Le sube el Castillo. No le queda más a nuestro querido amigo Leonel AP que salir corriendo. Mira la diferencia en puntos. Más de 400 arrancando la partida. Pierde el centro urbano, hace exo del amarillo, o sea, la pechada de Ancrad es fuerte, ¿no? La pechada del buen Ancrad es fuerte, luego lo deja jugar. Mira el minuto de que vuelve a meter un pinche centro urbano. Leonel AP tiene 24 aldeanos contra 38, o sea, es una pechada fuerte. Es una pechada cósmica en la que le acaba de meter el amigo Ancrad, encima con una mala suerte que lo acompañó. Toda la partida estuvo arriba, más de 15 aldeanos. El, el, el Lionel Ap. Simplemente intentó volver a la partida. Tenía un montón de liti para matarlo. 37 le contra 29. Le sacaba ventaja. Pero la Nunmasterea, ¿no? La masterea Acá le mata más aldeanos. O sea, la partida ya era. La partida ya estaba lista. 24 contra 36. Casi mil puntos de diferencia. Le sacaban Krat al minuto 30. Y luego, como la pechea cósmicamente. Y luego ya vimos el resto de la historia. Lo reían con conquistadores. Le emparejan la partida. Aunque mira acá, mira minuto 36. 600 puntos de diferencia, ¿no? 600 puntos de diferencia. Acá es donde la partida se iguala bastante. Pues los conquistadores le hacen un desmadre brutal. Desmadre brutal el que le mete. Iguala todo. Aquí es donde vuelve a la partida el amigo Leonel A.P. Y en los últimos segundos es donde la gana. Repetimos el final, miren los puntos. Ganan Krat 911 al 49 con 51. Si revisamos en cámara lenta, acá solo tenía que guarecer los aldeanos y ganaba la partida. Minuto 49.56, sube Leonel Apel a la primera posición. Y cuando el tiempo reglamentario llega, el Leonel Apel que está arriba por perder estos dos aldeanos, pierde la partida el amigo Crad y bueno, Leonel es quien avanza a la siguiente ronda. Una buena... Cerrada de directo hoy, ¿no? Una buena cerrada directa ahí, el amigo Leo Lapé, pues ya valió madres. Así que nada, mis buenos amigos. Hemos llegado al fin del día 1 del King of de Mancos. Hubo decisión con el bar y todo ahí, ¿no? No esperaba que estuvieran parejos, sí. <laughs> Aquí no te manco definitivamente le queda el nombre. Sí. Bueno gente, gracias por la compañía. Muchas gracias al amigo Bifrang por ese apoyo desde Europa. Muchas gracias por los pulgares arriba. Gente, nos vemos mañana, misma hora, mismo canal. Nos vemos mañana a la misma hora por el mismo canal. Gracias por la compañía, señores. Y nos vemos en la próxima, amigos. Gracias, nos vemos mañana a 8 de la noche. Se le quiere de gratis. Hasta luego y chao, chao, señores. Que les crezca. Chao, chao.